presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte. MAP Sportswear, ropa y accesorios deportivos de las mejores marcas. Chaquetas, poleras, buzos, shorts, canguros, gorras, balones, guantes, deportivos, canilleras, rodilleras, cuerdas de salto, mochilas de hidratación y mucho más. MAP Sportswear. Confección y venta de ropa deportiva con diseños y modelos exclusivos. Dirección Calle Ayacucho, esquina 6 de octubre, frente al Colegio Betania. Celular 618-21913. MAP Sportswear. Ranchería Doña Anita. Entre La Paz y 6 de octubre. Confitería Willis le invita a servirse. Almuerzo con 3 segundos a elección. Por la tarde, platos extras, pique, lomo, además de té, café, masitas, tortas a pedido con el diseño que usted requiere. Atención diligente y personal. Confitería Willis, Bolívar 749, Presidente Montes y La Plata, Plaza Principal. Pedidos al 52 12 924, celular 60 41 90 20. Confitería Willis. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte. MAP Sportswear, ropa y accesorios deportivos de las mejores marcas. Chaquetas, poleras, buzos, shorts, canguros, gorras, balones, guantes, deportivos, canilleras, rodilleras, cuerdas de salto, mochilas de hidratación y mucho más. MAP Sportswear. Confección y venta de ropa deportiva con diseños y modelos exclusivos. Dirección Calle Ayacucho, esquina 6 de octubre, frente al Colegio Betania. Celular 618-21913. MAP Sportswear. Ranchería Doña Anita. Entre La Paz y 6 de octubre. Muy buenos días, nos encontramos en uno de los puntos de vacunación de la ciudad de Oruro, donde varios jóvenes se han dado cita para esta campaña. Aquí estamos con una señorita. ¿Qué tal? Muy buenos días, asistiendo a la campaña. Sí, efectivamente. Qué bueno, y coméntanos, ¿por qué decidiste hacerte vacunar? Bueno, principalmente por mi salud y la de mi familia, ya que sabemos que en este tiempo la salud de la población depende de todos nosotros. Inicia la campaña de inmunización para jóvenes mayores de 18 años en el departamento de Oruro. Por esta razón, te
te invitamos a asistir a los puntos de vacunación más cercanos con la misión de inmunizar al 100% de la población orureña. Solo de esta forma podremos disfrutar una vez más de nuestro majestuoso carnaval de Oruro. Orureñas y orureños, estamos en el santuario del Socavón para pedirle a nuestra Virgencita que nos ayude a superar el COVID. Si a eso le sumamos las medidas de bioseguridad que debemos practicar cada uno de los orureños, venceremos al COVID. Y recuerda, si en el carnaval quieres bailar, primero te debes vacunar. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, doctor Johnny Bedia Rodríguez. Juntos lo lograremos, Oruro. Confitería Willis le invita a servirse. Almuerzo con 3 segundos a elección. Por la tarde, platos extras, pique, lomo, además de té, café, masitas, tortas a pedido con el diseño que usted requiere. Atención diligente y personal. Confitería Willis, Bolívar 749, Presidente Montes y La Plata, Plaza Principal. Pedidos al 52 12 9 24, celular 60 41 90 20. Confitería Willis. Espero que todos se conecten y que logren perdonarme. ¿Por qué sigues trabajando con él? Es el único que puede hacer esta plataforma rápido. Sí, él y Gary hacen una plataforma sobre educación virtual. ¿Te imaginas? Hay algo que pasó. Tenemos que hablar. Gracias. Gracias eternas. Gracias por cada uno de tus días, enfermera, residente, médico, especialista, internista, doctor, doctora, a cada administrativo, personal de higiene y operativo. A todas y a todos, reconocemos y compartimos sus noches sin sueño y su valentía de oro. Sin ustedes, este mundo que ahora tiene miedo no encontraría razones para luchar. Un cariñoso saludo y afectivo a todos los trabajadores en salud pública del Departamento de Oruro. Felicidades en su 68 aniversario. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte. A todas las familias orureñas, buenos días. A todos los que nos siguen a través de la señal de Cadena Coral, el canal pues de todos los orureños, y sin duda estamos el día de hoy muy felices de poder ingresar a sus hogares a través de la pantalla de la televisión y poderles mostrar pues
un programa muy entretenido, un programa muy informativo y educativo para cada uno de ustedes. Reciban este saludo, este abrazo a la distancia de parte del licenciado Grover Vélez González, nuestro productor ejecutivo, y también de parte de mi persona, Carla González, y de todo el equipo de Pueblo y Arte en esta mañana. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero de trabajo, el licenciado Roger Tito Zubieta. ¿Cómo estás, Roger? Muy buenos días. ¿Cómo está, Carlita? Feliz, contento nuevamente en el set principal de la cadena coral. Queremos saludar esta mañana a todo el equipo del programa Pueblo y Arte. Ya estamos próximos a cumplir un aniversario más. Queremos saludar a Michael Arias, quien está en controles, a Justin Pérez, quien está en cámaras, quien se encarga de coordinación, y también a Andrea Molinedo. Y pues a cada uno de los integrantes del equipo, a Juan José, que se ha perdido también un tiempito, a Ángela Morales, quien también está encargada de manejar nuestras redes sociales en el Facebook, y pues a Luis Rodrigo, quien se encuentra en la ciudad de Cochabamba, Carlita. Y vamos a dar pues esta bienvenida también nuevamente al set de la cadena coral, a nuestra querida compañera Evelyn Vélez Cardoso, una queridísima amiga y también compañera de trabajo. Qué lindo tenerle después pues de mucho tiempo debido a estas restricciones y también, ¿no?, a todo lo que significa el cuidado de la salud, pero felices de tenerla acá y ya pues sanita y con toda la energía y la vitalidad que siempre le ha caracterizado. Evelyn, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la bienvenida, Carla, Roger. Para mí es un placer volver a las pantallas de la cadena coral, Canal 45, también al escenario de Pueblo y Arte. Es muy reconfortante decirles que poder estar aquí, porque es encontrarles a los compañeros, al equipo de trabajo que siempre ha estado acompañando a todos los hogares fin de semana tras fin de semana a través de las redes sociales, y me siento muy, muy feliz volver a estar nuevamente con todos ustedes. Bravo, ahí está los aplausos de parte del equipo, de parte de todos los del equipo. Claro que estamos en un número muy reducido, ¿no?, de lo que era anteriormente toda la logística y todo el movimiento que se producía, ¿no?, cada transmisión. Domingo tras domingo, a veces el set estaba completamente lleno de padres de familia, unidades educativas, etcétera. Pero ahora también manteniendo las medidas de bioseguridad. Acá, antes de iniciar el programa, también realizamos la desinfección, realizamos lo que significa la limpieza también de nuestros implementos de trabajo. Y también, ¿no?, con un número reducido, como lo decíamos, ya no como antes, con un equipo que era pues demasiado, ¿no?, en el set y se encargaban pues de diferentes aspectos. Pero estamos muy felices de poder iniciar ya este programa, un programa ya en vísperas de celebrar nuestros 38 años al servicio de la cultura y la educación, y vamos a tener pues muchas, muchas novedades en esta mañana, y vamos a tener actividades importantes que usted tiene que saber, ¿no? En principio vamos a estar con la actividad literaria, porque se viene una feria del libro, y también le vamos a estar mostrando lo que ha sido el 8º Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y recae este año en una escritora cruceña. Entonces, el Quirquinchito va a viajar hasta Santa Cruz, así que vamos a estarles mostrando también este dato. ¿Qué más vamos a tener en esta mañana, Roger? Claro que sí, Carlita, actividad cultural que se ha desarrollado esta semana, el Día de la Diablada, un evento especial que han realizado tanto la Secretaría Municipal de Cultura y también la Gobernación. Y precisamente en el Hall de la Gobernación esta semana se ha llevado adelante una reunión interinstitucional con vistas al Carnaval de Oruro 2022. Se han dado a conocer algunas propuestas de cómo tendría que desarrollarse en el caso de que, si es que se lleva adelante esta actividad, Carlita, porque el secretario municipal de Cultura justamente ha anunciado esta semana que se va a emprender una campaña de vacunación masiva para los integrantes de la Federación de Músicos de las Bandas y también para los danzarines de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro. Esta actividad se va a ir coordinando y se va a ir anunciando con más detalle en los próximos días, una vez que
tengan toda la logística preparada. El punto de vacunación masivo han señalado que va a ser la Casa Municipal de Cultura, pero de todo eso estaremos ampliando más adelante, Carlita. Y también señalar de que precisamente hoy es el Día de la Diablada, hoy ha sido declarado el Día de la Diablada, y el día de hoy vamos a contar con la presencia de la Diablada Urus, una diablada tan querida y destacada de nuestra entrada. Así que vamos a contar con la presencia de su actual presidente, y también, si Dios quiere, vamos a tener pues la presencia de una parejita de baile o tal vez una damita que nos va a mostrar el vestuario correspondiente, ¿no? Así que vamos a tener esta presencia especial de la Diablada Urus aquí en Pueblo y Arte. Es así, Carlita. Bueno, queremos dar ahora sí inicio en esta mañana. Se va a desarrollar una importante actividad literaria esta semana acá en la ciudad de Oruro, una feria del libro que no estábamos ya hace mucho tiempo ya observando con estas dimensiones que se está planificando. El día de mañana se tiene programado un acto de inauguración, van a llegar varios expositores, y bueno, queremos brindarles las palabras de quien pues nos daba este anuncio importante esta semana, Carlita. Así que no se olviden, ¿no?, visitar la feria que se va a llevar adelante en la Plaza Castro de Padilla. Tenía que realizarse en la Plaza Bolívar, ¿no? En la Plazuela Bolívar, pero por diferentes circunstancias se va a realizar en la Plaza Castro de Padilla. Entonces visite los stand de ventas de libros, compre un libro, es mucho mejor leer un texto de un libro físico, no siempre de forma digital, no, incluso para ser amables con nuestra vista y también cuidar, ¿no?, la vista. Además es tan bonito poder agarrar un libro, sentir su textura, poder ver las imágenes y todo aquello que nos entrega, ¿no?, un libro físico, la belleza de poder leer en un libro físico. Así que esta invitación de parte de todos los que van a organizar esta feria en la Plaza Castro de Padilla. Adelante con las imágenes. Soy Indira Cabrera, asocia de la Cámara Departamental del Libro Oruro. Nosotros tenemos programado una actividad cultural, una feria de libros, del 12 al 17 de julio en el Parque Bolívar, una feria nacional, ¿no? Hemos presentado un proyecto titulado Producción Literaria, Fomento a la Lectura y Difusión Cultural. Este proyecto ha sido aceptado, y entonces lo importante de esta feria es que también se va a resaltar a los escritores que han investigado, que nos dejan sus documentos sobre el tema del folclore, tanto de Oruro como de Bolivia, y es importante que nosotros como asociación. Hemos presentado un proyecto titulado Producción Literaria, Fomento a la Lectura y Difusión Cultural. Este proyecto ha sido aceptado, y entonces lo importante de esta feria es que también se va a resaltar a los escritores que han investigado, que nos dejan sus documentos sobre el tema del folclore, tanto de Oruro como de Bolivia. Y es importante que nosotros como asociación apoyemos la producción literaria de los diferentes autores que han escrito sobre este tema. Ya, ¿de qué fecha, en qué horarios van a estar? La feria va a estar desde el día lunes 12 al 17 de julio. Estaremos, es decir, una semana en el Parque Bolívar, frente al Colegio Bolívar, desde las 8:30 hasta las 6:30 de la tarde. Y el día lunes se va a llevar a cabo la inauguración, ¿no?, respectiva a las 10 de la mañana. Así que hacemos una cordial invitación a toda la población lectora de nuestra ciudad de Oruro. Bueno,
Bien, continuamos con más en Pueblo y Arte. Ahí teníamos pues la invitación de Indira en la Feria del Libro que se va a desarrollar esta semana. En la nota nos decía que se iba a desarrollar en el Parque Bolívar. Se tenía contemplado de esa manera. Ahora ya se ha confirmado que se va a desarrollar en la Plaza Castro y Padilla. Así que el día de mañana, lunes, a las 10 de la mañana, se tiene programado el acto de inauguración. Y van a estar durante toda esta semana, de promedio 9, 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Nos señalaba que quienes van a estar exponiendo los libros. Así que le hacemos la cordial invitación para que usted también pase por esta Feria del Libro en nuestra ciudad de Oruro. Evelyn, ¿qué tenemos a continuación? Así es, Roger, tenemos a continuación muchos temas de qué hablar, pero este es muy particular en este caso. Queremos también mencionarles de todo lo que se ha llevado a cabo respecto al séptimo premio nacional Hugo Molina Viaña, donde hemos tenido un concurso que ha llegado a muchos lugares y ya llegado también a tener ganadores, y en este caso una pequeña que se llama Fanny Moreno, Viuda de Díaz, donde también hemos tenido varios ganadores y a través de todo esto han querido motivar y animar a todos los pequeños, ¿no?, que puedan leer y se dediquen en esto de la lectura. Sí, Belín, realmente este premio es un premio nacional que ya está siendo pues entregado en su octava versión, y es un premio a nivel nacional de literatura infantil y juvenil, llevado adelante por el Comité de Literatura Infantil y Juvenil de aquí de Oruro, ¿no? El licenciado Javier Tarqui ya nos había contado en una entrevista virtual de los que eran los que se estaban postulando a este premio. Eran escritores de toda Bolivia. Entre los escritores de acá de Oruro estaba Jorge Encinas Cladera, y representando, ¿no?, a lo que significa la literatura infantil y juvenil de aquí de Oruro. Pero también teníamos a nivel nacional tantos que estaban postulando, y también se mostraron algunos de los jurados, en los cuales está pues Carmen Molina, Carmencita Molina, que es la hija de Hugo Molina Viaña, que es parte del jurado calificador. Y realmente en esta versión ha sido diferente porque todo ha sido virtual, ¿no? Y creo que este premio tenemos que ir impulsando, tenemos que ir apoyando, porque también no tiene apoyo de ninguna autoridad, sino es autogestionada por la misma institución y también por la licenciada Marlene Durán Zuleta. Ella es la que ha estado sosteniendo la premiación a través de la cancelación al artista para que pueda realizar la estatuilla y se pueda llevar, ¿no?, esta estatuilla que representa al orureño, que representa al Quirquincho y al personaje Martín Arenales de la literatura infantil. Entonces, queremos mostrarle a usted estas imágenes y la deliberación de todo el jurado calificador que analizó pues las obras literarias de estos connotados escritores. Y ahora, como tú lo decías, recae el premio en Fanny, una escritora cruceña, ya de avanzada edad, pero con toda la energía y el cariño a los niños. Queremos ponderar este trabajo que realiza el Comité de Literatura Infantil y Juvenil de aquí de Oruro, promoviendo este premio nacional en honor a uno de nuestros escritores más connotados, Hugo Molina Viaña. Este video es el informe que nos da el comité y en relación a la premiación, porque el 10 se tenía que anunciar y así como tal lo dijeron, el 10 de este mes nos mandaron este video donde el jurado calificador declara ganadora a la escritora Fanny Moreno, Viuda de Díaz, escritora cruceña. Adelante con estas imágenes. Octavo Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Hugo Molina Viaña 2021. El Comité Departamental de Literatura Infantil y Juvenil de Oruro, en coordinación con el Comité Nacional CONALIJ Bolivia, organiza el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Hugo Molina Viaña. El galardón se entrega a un escritor o escritora nacional cuya trayectoria esté marcada por la entrega incondicional de su vida a la noble tarea de producir literatura para niños y jóvenes.
La distinción consiste en una estatuilla de un quirquincho, símbolo orureño, sosteniendo entre las manos un libro elaborado por el artista Wilson Zambrana Delgado, en alusión a Martín Arenales, personaje emblemático de la literatura del profesor y poeta don Hugo Molina Viaña. La escritora Marlene Durán Zuleta se ha encargado de mantener el premio desde el año 2018. El premio nació el 19 de abril del año 2013 ante la necesidad de reconocer, valorar y premiar la labor infatigable de quienes se dedican al difícil arte de escribir para niños y jóvenes en Bolivia, más aún cuando las condiciones para abrazar esta noble misión son completamente adversas y solo es posible hacerlo merced a la buena voluntad, entereza y amor de quienes cultivan la literatura infantil y juvenil. El cuadro de honor es el siguiente. La primera versión del premio fue otorgada de manera póstuma a la escritora orureña Gladys Dávalos Arce, el año 2013. La segunda entrega fue para la escritora cochabambina Belia Calvimontes Salinas, el año 2014. La tercera versión fue para la escritora tarijeña Nilda Castrillo de Varas, el año 2015. La cuarta entrega fue para la escritora paseña Elda Alarcón de Cárdenas, el año 2016. El quinto premio fue para la escritora cochabambina Aida Soria Galvazo, el año 2017. El sexto premio fue entregado al escritor potosino Cristóbal Corzo Cruz, el año 2018. La séptima entrega fue para la escritora chuquisaqueña Maricruz Alvarado Nava, el año 2019. El Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, en esencia, es simbólico y significativo, pues reconoce la trayectoria en vida y obra del escritor y motiva y estimula la creación literaria. En pocas palabras, representa para el escritor el agradecimiento profundo y sincero de la niñez y juventud boliviana por una vida destinada a escribir literatura para ellos. Este año, conoceremos el nombre del ganador en el marco del 10º Congreso Nacional de CONALIG Bolivia Santa Cruz 2021, Nilda Castrillo de Varas. Saludos cordiales. Como integrante del jurado calificador del Premio Nacional de Literatura Infantil Juvenil Hugo Molina Viaña, se me ha encargado dar a conocer la lista de nominaciones que fueron presentadas al galardón que será entregado en instantes. Las postulaciones fueron sometidas a un muy responsable y delicado proceso de debate y reflexión, y bueno, de ese proceso fueron sometidos los siguientes nombres. Nominado por el Departamento de La Paz, el profesor, escritor y antologador César Verdugués Gómez. También fue nominado por el Departamento de Oruro, el prestigioso abogado, escritor y dramaturgo Jorge Antonio Encinas Cladera. Por el Departamento de Santa Cruz fue nominada la autora y compositora Fanny Moreno, viuda de Díaz. Por el Departamento del Beni, el educador y prolífico autor Zoilo Salces Paz. Nominada por el Departamento de Tarija, la educadora y poeta de niños Marta Arana Campero. En tanto que por el Departamento de Cochabamba recibimos la postulación de la reconocida autora y también poeta de niños Luz Cejas Rosado de Aracena. Y finalmente, nominada por el Departamento de Chuquisaca, la educadora y autora de amplia trayectoria Milena Montaño Cabero de Escobar. Bien. Es cuanto toca informar para los propósitos de transparencia que ha caracterizado el trabajo de este tribunal seleccionador, un trabajo que he desempeñado junto a mis colegas con una inmensa y enorme gratitud. Gracias por permitirme ser parte de esta noble misión.
Buenas noches. En el marco del 10º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, el Tribunal del 8º Premio de Literatura Infantil y Juvenil, Hugo Molina Viaña, resuelve entregar este galardón a una persona que se entregó con dedicación, fuerza, amor y probidad a la noble tarea de promover la lectura y cultivar la literatura infantil y juvenil en el país. Siendo esta persona Fanny Moreno, viuda de Díaz, escritora cruceña. Este tribunal felicita a la flamante ganadora y hace votos por su creciente éxito. Muchas gracias. Tiempo de enviar un saludo cordial a los participantes del 10º Congreso de Literatura Infantil y Juvenil Nilda Castrillo de Varas, en nombre de la familia del profesor y poeta Hugo Molina Viaña, felicitamos a la escritora cruceña Fanny Moreno, viuda de Díaz, por haber sido distinguida con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Hugo Molina Viaña en su 8ª versión 2021, que con acierto y en homenaje a la memoria de mi señor padre lleva su nombre. Asimismo, felicitamos a los demás postulantes por participar de la convocatoria, todos con una excelente trayectoria en la literatura infantil, pues el premio reconoce, valora y premia la trayectoria infatigable de quienes se dedican al difícil arte de escribir para niños y jóvenes en Bolivia. Una mención especial para el Comité Departamental de Literatura Infantil y Juvenil de Oruro, presidido por Javier Tarqui Maldonado, y al Comité Nacional de Literatura Infantil y Juvenil CONALIG, por su apoyo en el desarrollo del premio. Así también agradecemos a la mantenedora del premio, la escritora orureña Marlene Durán Zuleta, que desde el 2018 y por 3 años consecutivos ha colaborado con la permanencia del premio, como madrina de su ahijado la estatuilla Martín Arenales, creación de Wilson Zambrana Delgado, quirquincho emblemático de la literatura orureña y personaje de la obra de Hugo Molina Viaña. Gracias. Una mantilla. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte. MAP Sportswear. Ropa y accesorios deportivos de las mejores marcas. Chaquetas, poleras, buzos, shorts, canguros, gorras, balones, guantes, deportivos, canilleras, rodilleras, cuerdas de salto, mochilas de hidratación y mucho más. MAP Sportswear. Confección y venta de ropa deportiva con diseños y modelos exclusivos. Dirección Calle Ayacucho, esquina 6 de octubre, frente al Colegio Betania. Celular 618-21913. MAP Sportswear. Ranchería Doña Anita. León,
entre La Paz y 6 de octubre. Muy buenos días, nos encontramos en uno de los puntos de vacunación de la ciudad de Oruro, donde varios jóvenes se han dado cita para esta campaña. Aquí estamos con una señorita. ¿Qué tal? Muy buenos días, asistiendo a la campaña. Sí, efectivamente. Qué bueno, y coméntanos, ¿por qué decidiste hacerte vacunar? Bueno, principalmente por mi salud y la de mi familia, ya que sabemos que en este tiempo la salud de la población depende de todos nosotros. Inicia la campaña de inmunización para jóvenes mayores de 18 años en el departamento de Oruro. Por esta razón, te invitamos a asistir a los puntos de vacunación más cercanos con la misión de inmunizar al 100% de la población orureña. Solo de esta forma podremos disfrutar una vez más de nuestro majestuoso carnaval de Oruro. Orureñas y orureños, estamos en el santuario del Socavón para pedirle a nuestra Virgencita que nos ayude a superar el COVID. Si a eso le sumamos las medidas de bioseguridad que debemos practicar cada uno de los orureños, venceremos al COVID. Y recuerda, si en el carnaval quieres bailar, primero te debes vacunar. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, doctor Johnny Bedia Rodríguez. Juntos lo lograremos, Oruro. Confitería Willis le invita a servirse. Almuerzo con 3 segundos a elección. Por la tarde, platos extras, pique, lomo, además de té, café, masitas, tortas a pedido con el diseño que usted requiere. Atención diligente y personal. Confitería Willis, Bolívar, 749, Presidente Montes y La Plata, Plaza Principal. Pedidos al 52 12 924, celular 60 41 90 20. Confitería Willis. Espero que todos se conecten y que logren perdonarme. ¿Por qué sigues trabajando con él? Es el único que puede hacer esta plataforma rápido. Sí, él y Gary hacen una plataforma sobre educación virtual. ¿Te imaginas? Hay algo que pasó. Tenemos que hablar. Gracias. Gracias eternas. Gracias por cada uno de tus días, enfermera, residente, médico, especialista, internista, doctor, doctora, a cada administrativo, personal de higiene y operativo. A todas y a todos, reconocemos y compartimos sus noches sin sueño y su valentía de oro. Sin ustedes, este mundo que ahora tiene miedo no encontraría razones para luchar. Un cariñoso saludo y afectivo a todos los trabajadores en salud pública del departamento de Oruro. Felicidades en su 68 aniversario. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte. Mob.
Bien, amigos, continuamos con más en Pueblo y Arte. Importante actividad cultural que también se está realizando de parte de la Secretaría Municipal de Cultura. Este apoyo directo a los artistas, a los músicos, que se está desarrollando los días viernes y los días domingo con Teatro en Casa. Estos materiales audiovisuales que han sido preparados por las distintas compañías de teatro que existen en nuestra ciudad de Oruro, ellos están recibiendo también este apoyo de nuestras autoridades municipales. El pasado domingo ya teníamos la premier, podríamos decirlo, con los Quispe. El día de hoy, domingo, la compañía Urus Delirium, el colectivo Urus Delirium, pues va a estar haciendo también gala y nos va a estar presentando también una nueva obra teatral, una nueva puesta en escena que va a ser difundido a través de las redes sociales y también algunos medios televisivos, Evelyn. Claro que sí, Roger, y muchas de las personas, imagino y estoy con seguridad, que esperan este tipo de actividades, que muchas veces por el hecho del trabajo, de algunas actividades, no podían asistir a estas obras que se presentaban aquellas veces en el Palais Concert, también en la Casa de la Cultura y diferentes lugares donde se podía apreciar este tipo de obras de nuestros artistas en teatro, ¿no? Y es muy, muy reconfortante poder hacerlo desde la casa, donde van a poder apreciar, van a poder disfrutar con la familia, con los amigos, incluso de muchos de estos artistas ya van publicando incluso en las redes sociales como un anticipo para que puedan verlos a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, para que pueda interactuar un poco y poder ver qué invitados también se está teniendo a través de la Secretaría Municipal. Es así, y el pasado fin de semana ya se había iniciado con estas actividades. Precisamente los viernes tenemos las noches musicales de invierno. Esta actividad que ya se realizaba hace muchos años atrás, Evelyn, en el año 2018, las noches musicales de invierno. Bueno, ha ido cambiando el nombre con el pasar de tiempo, pero estas actividades en invierno se solían desarrollar en el Salón Luis Ramiro Beltrán, con las puertas abiertas, aforo pues total, cuando existía una cartelera o de un grupo sumamente conocido. Han llegado grupos del interior del país, de nuestra ciudad. Y en esta oportunidad la Secretaría Municipal de Cultura está desarrollando las noches musicales de invierno. Y este pasado viernes tuvimos la música de mariachi y también la música tropical. Nosotros queremos compartir con ustedes parte de lo que ha sido esta presentación. ¡Diamante! ¡Sí, señor! El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo.
este amor.
¡Ay, Dios mío! Me he quedado dormido, perdón, tenía que decir algo muy importante. Deme un segundito, una estiradita. A ver, a ver. ¡Ay! ¡Perfecto! Comentarles que el Colectivurus Delirium, si ese par de yokayas y millas están organizando un espectáculo de variedades con cosas de títeres, stop motion, cuentacuentos, así como siempre esos muchachos acostumbrados a cosas raras nos tienen, necesitan ir al psicólogo. Salud, salud. Uy, estaba muy bueno esto. Y bueno, este espectáculo va a ser gracias al Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y a la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo. Exactamente. Muchas felicidades por organizar este tipo de espectáculos que ayudan a los artistas y también al público, claramente. Ah, ¿cuándo? ¿Cuándo era? Ah, sí. Aquí está mi ayudita. Ah, va a ser el día domingo 11 de julio en diversos medios de comunicación y redes sociales. Sí, va a ser un espectáculo online que está muy de moda últimamente, ¿no? A ver, va a ser aquí, perdón. Ah, belleza. A las 6 de la tarde en el canal 51 Seacom, tome nota. A las 7 de la noche en el canal 15 Caracol. Y a las 8 de la noche en el canal 13 Universitario. Todos cordialmente invitados, disfruten este espectáculo y también visiten la página de Facebook del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, porque va a haber muchos más espectáculos. Y bueno, si me disculpan conmigo, será otra oportunidad. Nos vemos este domingo, no se olviden, así que chao. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte. Tan abierta la cultura, pueblo y arte. Y ahí estábamos observando también parte de lo que ha sido la presentación de los viernes, las noches musicales, y también teníamos un pequeño video corto acerca del colectivo Urus Delirium, que hoy va a estar presentándose a través de algunos canales también de nuestra ciudad de Oruro y principalmente a través de la página de la Secretaría Municipal de Cultura y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con una puesta en escena. Ellos van a estar hoy con la actividad que se ha denominado Teatro en tu Casa, Evelyn. Así es, Roger. Además, hacemos nuevamente la invitación para las siguientes fechas que ya están programadas para los diferentes grupos musicales también y las compañías teatrales que van a estar acompañándolos a través de las pantallas también en sus hogares, para que puedan estar atentos y vean todas las actividades que van realizando los artistas en esto de la cultura, en esto de poder resaltar también todas las actividades y el trabajo, también el esfuerzo que van realizando para poder llevar a sus casas todo lo que se tiene preparado en esto de las actividades de la Secretaría Municipal de Cultura. Es así, Evelyn, los días viernes con las noches musicales, los días domingos por la noche con Teatro en tu Casa, y también el Secretario Municipal de Cultura anunciaba que se van a realizar algunas retretas con las bandas del Carnaval de Oruro y también se va a ir programando más adelante otra serie de actividades, los juegos de antaños que iba anunciando también el exsecretario de Cultura, el señor Boris Villanueva. Bueno, Evelyn, más adelante continuaremos con más material que tenemos preparado para esta jornada. Así es, vamos a estar mostrándoles todo el material que tenemos preparado para todos ustedes de todos los acontecimientos que hemos tenido en la semana, pero ya después de esta pausa. Y arte. MAP Sportswear. Ropa y accesorios deportivos de las mejores marcas. Chaquetas, poleras, buzos, shorts, canguros, gorras, balones, guantes, deportivos, canilleras, rodilleras, cuerdas de salto, mochilas de hidratación y mucho más. MAP Sportswear.
Confección y venta de ropa deportiva con diseños y modelos exclusivos. Dirección, calle Ayacucho, esquina 6 de octubre, frente al Colegio Betania. Celular 618-21913. MAP Sports World. Ranchería Doña Anita. León, entre La Paz y 6 de octubre. Muy buenos días, nos encontramos en uno de los puntos de vacunación de la ciudad de Oruro, donde varios jóvenes se han dado cita para esta campaña. Aquí estamos con una señorita. ¿Qué tal? Muy buenos días, asistiendo a la campaña. Sí, efectivamente. Qué bueno, y coméntanos, ¿por qué decidiste hacerte vacunar? Bueno, principalmente por mi salud y la de mi familia, ya que sabemos que en este tiempo la salud de la población depende de todos nosotros. Inicia la campaña de inmunización para jóvenes mayores de 18 años en el departamento de Oruro. Por esta razón, te invitamos a asistir a los puntos de vacunación más cercanos con la misión de inmunizar al 100% de la población orureña. Solo de esta forma podremos disfrutar una vez más de nuestro majestuoso carnaval de Oruro. Orureñas y orureños, estamos en el santuario del Socavón para pedirle a nuestra Virgencita que nos ayude a superar el COVID. Si a eso le sumamos las medidas de bioseguridad que debemos practicar cada uno de los orureños, venceremos al COVID. Y recuerda, si el carnaval quieres bailar, primero te debes vacunar. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, doctor Johnny Bedia Rodríguez. Juntos lo lograremos, Oruro. Confitería Willis le invita a servirse. Almuerzo con 3 segundos a elección. Por la tarde, platos extras, pique, lomo, además de té, café, masitas, tortas a pedido con el diseño que usted requiere. Atención diligente y personal. Confitería Willis, Bolívar, 749, Presidente Montes y La Plata, Plaza Principal. Pedidos al 52-12-924, celular 60-41-90-20. Confitería Willis. Espero que todos se conecten y que logren perdonarme. ¿Por qué sigues trabajando con él? Es el único que puede hacer esta plataforma rápido. Sí, él y Gary hacen una plataforma sobre educación virtual. ¿Te imaginas? Hay algo que pasó. Tenemos que hablar.
Gracias. Gracias eternas. Gracias por cada uno de tus días, enfermera, residente, médico, especialista, internista, doctor, doctora, a cada administrativo, personal de higiene y operativo. A todas y a todos, reconocemos y compartimos sus noches sin sueño y su valentía de oro. Sin ustedes, este mundo que ahora tiene miedo no encontraría razones para luchar. Un cariñoso saludo y afectivo a todos los trabajadores en salud pública del Departamento de Oruro. Felicidades en su 68 aniversario. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte. Muy bien, seguimos con más en su programa educativo y cultural Pueblo y Arte, una ventana abierta a la cultura. Muchas gracias pues por su sintonía y siempre poder acompañarnos en estas transmisiones que realizamos todos los domingos, mostrándoles toda la actividad cultural que se lleva adelante en nuestro departamento. Y bueno, el día de hoy, en este día especial, recordamos que ha sido pues declarado o promulgada la ley número 149 que declara a la danza de la Diablada como patrimonio cultural e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta declaratoria realmente es pues una forma de poder proteger nuestras danzas, de proteger principalmente la danza de la Diablada. Ustedes saben que lamentablemente vemos que nuestras danzas van siendo apropiadas por otros países, entonces necesitamos proteger nuestras danzas, nuestra identidad, y precisamente por esta declaratoria y la ley 149 que recordamos el día de hoy, esta promulgación importante, les vamos a mostrar estas imágenes de tres eventos que se desarrollaron en el transcurso de la semana anterior en relación a el reconocimiento que se entregó a nuestras cinco diabladas que forman parte del Carnaval de Oruro. Y también se hizo un reconocimiento de parte de la gobernación a las diferentes danzas. Así también se tuvo una reunión para poder coordinar algunos detalles para que el 2022 se pueda llevar adelante nuestro Carnaval de Oruro, ¿no? Declarado como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Yo sé que todos estamos pendientes respecto a este evento que es sin duda pues de forma internacional, que también nos colabora nuestro departamento en cuanto al turismo, a ingresos económicos y también, ¿no?, al movimiento cultural, turístico y ya lo decíamos, lo económico también, ¿no?, que es lo que nos interesa. Por eso precisamente se tuvo una reunión en la gobernación de Oruro, llegando a algunos acuerdos o unos primeros pasitos para ya llegar a concretar si es que se realiza o no el carnaval el año venidero. Nosotros deseamos, ¿no?, de que estas actividades y manifestaciones culturales se puedan desarrollar y pueda haber una buena coordinación para poder seguir promoviendo nuestro carnaval, ¿no? Si bien no se puede tal vez realizar una entrada, pero también en relación a lo virtual se puede hacer muchas actividades, ¿no? Y tal vez puede haber algo semipresencial, en fin, ¿no? Hay diferentes modalidades, opciones para que se pueda llevar adelante y seguir promoviendo nuestra cultura, nuestro patrimonio, que necesitamos darle mucha, mucha importancia y énfasis ahora más que nunca, ¿no? Entonces, recordando esta fecha tan importante, les mostramos estas imágenes en el día de la Diablada y el día de la promulgación de esta ley para proteger esta danza reconocida como parte de nuestra identidad y nuestro folclore. Adelante con estas imágenes. Tal vez trabajar en una propuesta a corto plazo en que involucre un combo turístico atractivo para el departamento. A mediano plazo tenemos un gran reto. En principio nosotros los oruguayos en garantizar en dar las condiciones necesarias
a los turistas en materia de hotelería, en materia sanitaria, en materia de seguridad, en materia alimentaria. El título logrado se debe mantener y se debe mejorar. Un carnavalódromo o algo que exprese y tener una ruta del carnaval en donde el danzarín, el músico, pueda explayarse en lo que corresponde a su expresión artística. Entonces, son unas estándares que nosotros debemos alcanzar y tal vez superar. Y eso se va a conseguir precisamente con este tipo de eventos, en los cuales pretendemos capturar las impresiones de cada persona y de cada institución en procura de lograr el objetivo alcanzado. Hay mucha gente, y yo les quiero ponerlo como claro, señor Morales, que se atribuye tener el derecho propietario por la operación, la elaboración o el trabajo que se hubiera hecho en la carpeta de postulación. No es así. Muchos lo quieren ver incluso de una manera de lucro por esa documentación. No es así. Todos tenemos el derecho, todos somos propietarios de esta carpeta, de esta obra maestra, los actores principales del carnaval de Oruro. Obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad, evidentemente, de acuerdo a las normativas, el carnaval de Oruro es una de nuestras prioridades como gestión institucional. La apertura de propuestas, la recepción de propuestas, no la podemos cerrar en esta reunión, porque las ideas se van generando y no se decía acá, esto es lo que vamos a hacer y ya está terminado. Más al contrario, recibimos con agrado las propuestas que vienen de nuestras autoridades también, pero también queremos ser creativos y ver cómo podríamos hacer un carnaval presencial. Es muy importante hacer mención los aniversarios que cada institución va pasando y saber de esta institución como es la de Hernán Oruro, caracterizado por el buzo verde, 1944, un año muy importante donde nació este conjunto, apoyando siempre nuestra cultura, apoyando siempre a nuestro departamento en lo que es nuestro carnaval, nuestro patrimonio intangible de la humanidad. Asimismo, felicitar los 77 años de aniversario en este día muy especial, y a nombre de nuestro gobernador vamos a hacer el reconocimiento, invitar a nuestro presidente de la de Hablar Oruro y incentivando que esto debe seguir con más fuerza, y decir nuevamente muchas felicidades al conjunto de Hablar Oruro. De quien también yo me siento orgulloso, porque en su momento de la fundación mi padre también hace parte de la fundación de mi hablador. No se entendía yo que iba a ser llegar, y mi felicitación en nombre de los 52, presidente de los 52 conjuntos, el director del pleno de la institución. Mi felicidad, 77 aniversario de la gran tradicional de Hablador Oruro, una institución emblemática de lo que es nuestro carnaval de Oruro, como es la obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Reunirnos una vez más en un nuevo aniversario de este nuestro querido conjunto. Nuestra radio, en esta especial ocasión, por cumplir nuestros 77 años de vida institucional y de permanente apoyo y fortalecimiento al antruejo del año, el carnaval de nuestra amada tierra de Oruro. Lo único que me queda decir ahora por nuestros 77 años es ¡que viva la de Oruro! Así es, hoy hemos tenido un acto importante donde se ha hecho el reconocimiento, ¿no?, a las cinco diabladas, ¿no?, que son parte del carnaval de Oruro. Esto es recordando, ¿no?, que hace 10 años se hizo, ¿no?, se declaró a la danza de la diablada como, ¿no?, patrimonio cultural del Estado Plurinacional de Bolivia, un 11 de julio del año 2011. En el sentido, nosotros como Secretaría de Cultura hemos hecho ese reconocimiento a las cinco diabladas, ¿no?, a la gran tradicional auténtica Diablada Oruro, al conjunto tradicional folclórico Diablada Oruro, a la fraternidad artística y cultural La Diablada, a la fraternidad Diablada Ferroviaria y a la Diablada Artística Urus, ¿no? Hemos hecho este reconocimiento como
justo reconocimiento al gran aporte que ellos hacen al Carnaval de Oruro. Miren, sin duda el Carnaval de Oruro es la máxima expresión cultural que existe en el planeta. Esto por su diversidad cultural, por la riqueza cultural que tenemos acá en nuestro medio. Y la Diablada sin duda es la esencia, ¿no?, de lo que es el Carnaval. La Diablada es del Carnaval de Oruro. Por eso nos hicimos ese reconocimiento, ¿no?, de, bueno, pues al gran aporte que ellos realizan en nuestro Carnaval de Oruro. Entonces estamos nosotros como con ese trabajo, ¿no? Así, esta semana lo hemos dedicado, ¿no?, al tema de la Diablada, ¿no? El día martes hemos tenido un conversatorio, el día de ayer se ha presentado el relato de la Diablada y hoy hemos hecho el reconocimiento, ¿no? Así cada semana vamos a hacer ese trabajo, ¿no?, con las 18 especialidades, ¿no? La siguiente semana la otra especialidad. Entonces siempre, ¿no?, con esto queremos valorar, reconocer el trabajo que ellos hacen, lógicamente el aporte a la obra maestra. Miren, nosotros como Secretaría de Cultura estamos siempre, ¿no?, trabajando con todos los artistas, ¿no? Tenemos los artistas, los elencos teatrales, los que hacen pintura, ¿no?, artistas plásticos, conjuntos electrónicos, folclóricos y también con los músicos de banda, ¿no? Estamos ya en esa agenda. El 25 de este mes empezaremos con las retretas de invierno, ¿no?, con las bandas del Carnaval de Oruro, ¿no? Y así estamos trabajando con todos los sectores, ¿no?, siempre en coordinación con sus representantes. De alguna manera, ¿no?, con esto queremos apoyarles a ellos, ¿no? Y también, por otro lado, queremos llegar a las familias orureñas, ¿no?, con, digamos, ¿no?, con entretenimiento, con música, ¿no?, con humor. Miren, estamos pasando momentos muy difíciles. Y el sector de los artistas hasta el momento no se reactiva, entonces estamos trabajando con ellos, ¿no? Entonces, estamos con este trabajo. También quisiera ya anunciar, miren, esto ya pensando un poco, ¿no?, en lo que es el Carnaval de Oruro, conjuntamente a la cabeza de nuestro hermano alcalde, ¿no?, se hizo la gestión, ¿no?, ante la Ministra de Culturas para hacer esa vacunación masiva, ¿no?, a los danzarines, ¿no?, y los músicos que son parte, digamos, ¿no?, son actores principales del Carnaval de Oruro. Así que la siguiente semana estamos con ese proyecto. La siguiente semana, básicamente el día jueves, ¿no?, estamos, sí, fijando el día jueves 15, se va a hacer esa vacunación masiva a los danzarines, ¿no?, que participen en el Carnaval de Oruro, como también a los músicos que participen en el Carnaval de Oruro, ¿no? Estamos fijando ahorita, estamos en ese trabajo, ¿no? Entonces, el lugar que estamos ahorita fijando va a ser la Secretaría de Cultura, ¿no? Nos reuniremos con don Jacinto Quispaya, nos reuniremos con el doctor Yuri, que es el Secretario de Desarrollo Humano, ¿no? Estamos, vamos a coordinar, entonces daremos a conocer, ¿no?, el punto de vacunación, ¿no?, que hasta el momento estamos fijando aquí en la Casa de la Cultura. ¿Cuántos danzarines se pretende vacunar? ¿Cuántos músicos? Miren, es un poco, ¿no?, miren cuánto los músicos somos más o menos, ¿no?, oscilamos, ¿no?, somos 10.000 músicos, pero entendemos de que también tenemos muchos hermanos en este momento también ya se han estimado, ¿no?, que ya se han vacunado, ¿no? En cuanto a los danzarines son más, ¿no? Nosotros estamos proyectando por lo menos 100.000 vacunas, ¿no?, 50.000 más o menos, ¿no?, por la primera dosis, y después los 850.000, ¿no? Entonces es nuestra petición, ¿no?, como Secretaría de Cultura, ¿no?, que estamos trabajando conjuntamente con Jacinto Quispaya, ¿no?, y todos los artistas. Entonces estamos en ese trabajo, ¿no? Eso va a ser el primer paso que queremos dar, ¿no? Primeramente queremos que los actores principales del Carnaval de Oruro y toda la sociedad se vacunen, ¿no? Después, una vez teniendo, digamos, la vacunación masiva, ya recién podemos pensar en lo que es el Carnaval 2022. ¿Se podría realizar el Carnaval de Oruro? Primero veremos, ¿no?, cómo anda el tiempo. Primero es la vacunación, después, ¿no?, veremos cómo anda, mejora el tiempo, ¿no? Entonces, siempre, pero nosotros tenemos esa esperanza, ¿no?, de que se pueda llevar, pero hasta el momento está todo incierto, no podemos decir nada, pero lo primero es la vacunación. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte. MAP Sportswear. Ropa y accesorios deportivos de las mejores marcas. Chaquetas, poleras, buzos, shorts, canguros, gorras, balones, guantes, deportivos, canilleras, rodilleras, cuerdas de salto, mochilas de hidratación y mucho más. MAP Sportswear. Confección y venta de ropa deportiva con diseños y modelos exclusivos. Dirección, calle Ayacucho, esquina 6 de octubre, frente al Colegio Betania. Celular 618-21913. MAP Sportswear.
ranchería Doña Anita. León, entre La Paz y 6 de octubre. Muy buenos días, nos encontramos en uno de los puntos de vacunación de la ciudad de Oruro, donde varios jóvenes se han dado cita para esta campaña. Aquí estamos con una señorita. ¿Qué tal? Muy buenos días, asistiendo a la campaña. Sí, efectivamente. Qué bueno, y coméntanos, ¿por qué decidiste hacerte vacunar? Bueno, principalmente por mi salud y la de mi familia, ya que sabemos que en este tiempo la salud de la población depende de todos nosotros. Inicia la campaña de inmunización para jóvenes mayores de 18 años en el departamento de Oruro. Por esta razón, te invitamos a asistir a los puntos de vacunación más cercanos con la misión de inmunizar al 100% de la población orureña. Solo de esta forma podremos disfrutar una vez más de nuestro majestuoso carnaval de Oruro. Orureñas y orureños, estamos en el santuario del Socavón para pedirle a nuestra Virgencita que nos ayude a superar el COVID. Si a eso le sumamos las medidas de bioseguridad que debemos practicar cada uno de los orureños, venceremos al COVID. Y recuerda, si el carnaval quiere salvar, primero te debes vacunar. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, doctor Johnny Bedia Rodríguez. Juntos lo lograremos, Oruro. Confitería Willis le invita a servirse. Almuerzo con 3 segundos a elección. Por la tarde, platos extras, pique, lomo, además de té, café, masitas, tortas a pedido con el diseño que usted requiere. Atención diligente y personal. Confitería Willis, Bolívar, 749, Presidente Montes y La Plata, Plaza Principal. Pedidos al 52-12-924, celular 60-41-90-20. Confitería Willis. Espero que todos se conecten y que logren perdonarme. ¿Por qué sigues trabajando con él? Es el único que puede hacer esta plataforma rápido. Sí, él y Gary hacen una plataforma sobre educación virtual. ¿Te imaginas? Hay algo que pasó. Tenemos que hablar. Gracias. Gracias eternas. Gracias por cada uno de tus días, enfermera, residente, médico, especialista, internista, doctor, doctora, a cada administrativo, personal de higiene y operativo. A todas y a todos, reconocemos y compartimos sus noches sin sueño y su valentía de oro. Sin ustedes, este mundo que ahora tiene miedo no encontraría razones para luchar. Un cariñoso saludo y afectivo a todos los trabajadores en salud pública del departamento de Oruro.
Felicidades en su 68 aniversario. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte. MAP Sportswear. Ropa y accesorios deportivos de las mejores marcas. Chaquetas, poleras, buzos, shorts, canguros, gorras, balones, guantes, deportivos, canilleras, rodilleras, cuerdas de salto, mochilas de hidratación y mucho más. MAP Sportswear. Confección y venta de ropa deportiva con diseños y modelos exclusivos. Dirección Calle Ayacucho, esquina 6 de octubre, frente al Colegio Betania. Celular 618-21913. MAP Sportswear. Ranchería Doña Anita. León, entre La Paz y 6 de octubre. Muy buenos días, nos encontramos en uno de los puntos de vacunación de la ciudad de Oruro, donde varios jóvenes se han dado cita para esta campaña. Aquí estamos con una señorita. ¿Qué tal? Muy buenos días, asistiendo a la campaña. Sí, efectivamente. Qué bueno, y coméntanos, ¿por qué decidiste hacerte vacunar? Bueno, principalmente por mi salud y la de mi familia, ya que sabemos que en este tiempo la salud de la población depende de todos nosotros. Inicia la campaña de inmunización para jóvenes mayores de 18 años en el departamento de Oruro. Por esta razón, te invitamos a asistir a los puntos de vacunación más cercanos con la misión de inmunizar al 100% de la población orureña. Solo de esta forma podremos disfrutar una vez más de nuestro majestuoso carnaval de Oruro. Orureñas y orureños, estamos en el santuario del Socavón para pedirle a nuestra Virgencita que nos ayude a superar el COVID. Si a eso le sumamos las medidas de bioseguridad que debemos practicar cada uno de los orureños, venceremos al COVID. Y recuerda, si el carnaval quieres bailar, primero te debes vacunar. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, doctor Johnny Bedia Rodríguez. Juntos lo lograremos, Oruro. Confitería Willis le invita a servirse. Almuerzo con 3 segundos a elección. Por la tarde, platos extras, pique, lomo, además de té, café, masitas, tortas a pedido con el diseño que usted requiere. Atención diligente y personal. Confitería Willis, Bolívar 749, Presidente Montes y La Plata, Plaza Principal. Pedidos al 52 12 924, celular 60 41 90 20. Confitería Willis. Espero que todos se conecten y que logren perdonarme.
sé por qué sigues trabajando con él. Es el único que puede hacer esta plataforma rápido. Sí, él y Gary hacen una plataforma sobre educación virtual. ¿Te imaginas? Hay algo que pasó. Tenemos que hablar. Gracias. Gracias eternas. Gracias por cada uno de tus días, enfermera, residente, médico, especialista, internista, doctor, doctora, a cada administrativo, personal de higiene y operativo. A todas y a todos, reconocemos y compartimos sus noches sin sueño y su valentía de oro. Sin ustedes, este mundo que ahora tiene miedo no encontraría razones para luchar. Un cariñoso saludo y afectivo a todos los trabajadores en salud pública del Departamento de Oruro. Felicidades en su 68 aniversario. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte. MAP Sportswear. Ropa y accesorios deportivos de las mejores marcas. Chaquetas, poleras, buzos, shorts, canguros, gorras, balones, guantes, deportivos, canilleras, rodilleras, cuerdas de salto, mochilas de hidratación y mucho más. MAP Sportswear. Confección y venta de ropa deportiva con diseños y modelos exclusivos. Dirección Calle Ayacucho, esquina 6 de octubre, frente al Colegio Betania. Celular 618-21913. MAP Sportswear. Ranchería Doña Anita. León, entre La Paz y 6 de octubre. Muy buenos días, nos encontramos en uno de los puntos de vacunación de la ciudad de Oruro, donde varios jóvenes se han dado cita para esta campaña. Aquí estamos con una señorita. ¿Qué tal? Muy buenos días, asistiendo a la campaña. Sí, efectivamente. Qué bueno, y coméntanos, ¿por qué decidiste hacerte vacunar? Bueno, principalmente por mi salud y la de mi familia, ya que sabemos que en este tiempo la salud de la población depende de todos nosotros. Inicia la campaña de inmunización para jóvenes mayores de 18 años en el departamento de Oruro. Por esta razón, te invitamos a asistir a los puntos de vacunación más cercanos con la misión de inmunizar al 100% de la población orureña. Solo de esta forma podremos disfrutar una vez más de nuestro majestuoso carnaval de Oruro. Orureñas y orureños, estamos en el santuario del Socavón para pedirle a nuestra Virgencita que nos ayude a superar el COVID. Si a eso le sumamos las medidas de bioseguridad que debemos practicar cada uno de los orureños, venceremos al COVID. Y recuerda, si el carnaval quieres bailar, primero te debes vacunar. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, doctor Johnny Bedia Rodríguez. Juntos lo lograremos, Oruro. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte.
Bien, amigos, continuamos con más en Pueblo y Arte. Y queremos utilizar este espacio para anunciarles las actividades que va planificando todo el equipo del programa Pueblo y Arte en esta semana, que es nuestra semana aniversario. Tenemos programadas unas cuantas actividades, un acto especial que vamos a desarrollar y anunciarles un concurso en el cual están invitados a participar todos. Efectivamente, Roger, en esta semana, el 16 de julio, donde también se recuerda, ¿no?, la efeméride de La Paz, el programa ha sido fundado, ¿no?, también un 16 de julio. Y este 16 de julio vamos a estar pues celebrando un aniversario más de Pueblo y Arte, unos 38 años ya al servicio de la educación y de la cultura, 38 años de continuo trabajo, esfuerzo y principalmente 38 años continuos, ininterrumpidos de transmisión. Creo que es un gran logro para todos los que han trabajado en Pueblo y Arte. Y prácticamente Pueblo y Arte ya está pues bien posicionado en nuestra ciudad, y como bien antes y siempre mucha gente nos dice, Pueblo y Arte ya es pues un patrimonio de Oruro en la televisión. Incluso muchos también, ¿no?, compañeros de trabajo nos dicen que Pueblo y Arte ya es un clásico, ¿no?, de la televisión orureña. Así que queremos celebrar con toda la población, con toda la gente, estos 38 años y tenemos muchas actividades, Roger. Es así, Carlita, hemos estado adecuándonos a las épocas en las cuales nos está tocando vivir el tema de la pandemia. No estamos desarrollando los eventos educativos, los aniversarios de las unidades educativas a las cuales solíamos estar acostumbrados, pero esperemos que muy pronto volvamos a tener a todos los estudiantes en el set principal, a los maestros, directores, a los padres de familia, compartiendo estos momentos y los talentos que también tenían cada uno de los estudiantes. Ahora estamos basados en las redes sociales, el acontecer cultural, pero esto no le quita valor al programa, porque hemos estado desarrollando también estas actividades con profesionalismo, Carlita, y queremos nosotros anunciarles las actividades que vamos a realizar esta semana, donde el programa Pueblo y Arte cumple 38 años. Imagínate, Carlita, la carrera de Ciencias de Comunicación, el pasado mes, el 19 de junio, estuvo cumpliendo 37 años. El programa es un año mayor que la carrera de Ciencias de la Comunicación Social. Es un baluarte de nuestra ciudad de Oruro. Tenemos bastantes imágenes acerca de toda la historia del programa Pueblo y Arte. Ahí estamos recordando unas cuantas imágenes de toda la historia del programa Pueblo y Arte, cuando el profesor incluso nos hacía mención, ¿no?, de los sets de televisión que eran en madera, el caso del que tenemos ahí en el fondo. Recuerdo una mueblería que pues auspiciaba al programa, es Muebles Castro, una empresa que funcionaba antes, donde ahora está la empresa Tigo, ¿no?, acá en nuestra ciudad de Oruro. Posteriormente ya llegaron este otro tipo de sets de televisión en cuanto a la iluminación. Y es toda una historia que está plasmada en el libro de Pueblo y Arte. Ahí está también Carlita y el busto de don Grover Vélez, que está en su domicilio también. Entre tantas generaciones que han estado pasando por Pueblo y Arte, me imagino es un recuerdo muy grande, no solo para nosotros quienes somos parte del equipo de Pueblo y Arte, sino para los estudiantes que han pasado y lo recuerdan. Muchos amigos cercanos me dicen, no, yo he sido parte de tal concurso, tal gestión, y lo llevan siempre en un recuerdo, porque ser parte de estas actividades es donde buscas, rebuscas para que luego posteriormente también puedas prepararte incluso para la universidad. Todo lo que se consigue también con esto de poder capacitarnos, dar información, investigar, leer libros, que es muy importante para todo aquello. Y también estamos viendo en las pantallas grandes personalidades que han formado parte también de Pueblo y Arte. Es así, ha sido una escuela incluso para muchas personas, quienes han pasado, como se conoce una frase, ¿no? Las instituciones quedan, las personas pasan, y este es un vivo ejemplo también del programa Pueblo y Arte. Son muchas generaciones de personas
apasionadas por la comunicación. Luego ya con el pasar del tiempo se han ido sumando a todo el equipo de Pueblo y Arte, profesionales ya dentro del área de la comunicación social. Recordemos, imagínate, el emblemático set de Canal 13 en la 6 de octubre, casi Cochabamba, en la primera planta del Paraninfo Universitario, ese set donde se desarrollaban los programas con público en vivo, las graderías. Ahí en cámaras está don Jaimito Terrazas, que ahora nos mira desde el cielo. William Wainwright, quien también es colega con su programa propio ahora en nuestra ciudad de Oruro. Y ahí de fondo la agrupación Yara, uno de los primeros sets también en este sistema que tenía el programa Pueblo y Arte, los banners realizados a través de las gráficas, ¿no? Era toda una innovación aquellos años tener todo este proceso que realizaba el programa Pueblo y Arte en cuanto al piso también, que hasta ahora mantenemos esa característica del programa, Carlita. Sí, sin duda, fotos del recuerdo. Ahí estamos viendo algunas fotos muy, muy antiguas, en la cual pues están el profesor Alfredo Ausa. Podemos ver también a Jaimito Terrazas, a quienes más podemos ver, a Karim Franco, a René Aguilar, don Eber Muñoz. Lindas, lindas imágenes de todos los que han sido parte pues de Pueblo y Arte. Nuestros aniversarios completamente llenos, con público, con gente. Ahí vemos una fotito, ¿no?, de nuestro profesor, del licenciado Grover Vélez, en sus primeros años también de trabajo, de provincia como maestro en las pizarrones, que eran Atiza, ¿no? Atiza, sí. Son muchos años que ya este sistema ya no se usa, pero imagínense la antigüedad de esta fotografía, nos transporta aquellos años. Claro que sí, ahí también algunas fotografías con algunas autoridades que hicieron llegar diferentes reconocimientos al programa y también al profesor Robert Vélez. Sin duda, también acá nuestro compañero de trabajo, el periodista Johnny Sarabia, que también ha colaborado bastante en el programa, en la elaboración de algunos materiales escritos, el libro, ¿no? Días atrás nomás estuvo de cumpleaños, ¿no? Así que queremos enviarle también este saludito. Y esta foto también, que es muy, muy, muy linda, ya está Renberto Choque, ahí está también Berito Velarde, está Maritza Flores, Johnny Sarabia, Itza Terrazas, licenciado Grover Vélez, y este niño tan, tan hermoso que creo que también ha conquistado a la cámara, ¿no? Y era muy carismático, Adán Rúa, el que desde tan pequeñito ha empezado con poesía, después ya se ha quedado nomás como parte del programa, y ha ido creciendo también en el programa, ¿no? Hasta ya salir bachiller, he podido trabajar con él, conocerle, compartir con él, y ahora ya está pues en la universidad, está en ingeniería, ya él en otra etapa de su vida, pero qué lindos recuerdos de Adancito. Todas unas anécdotas que teníamos en el set y también fuera del set con él, así que este saludo para él. Estamos seguros que él está continuando su carrera de ingeniería y ya va a ser pues todo un profesional. Aquí la profesora Lulita, ¿no? Lula María Luz, que también ha sido parte de Pueblo y Arte con algunas actividades, siendo parte también dinamizador de nuestro programa. Un saludo también para ella, una gran profesora, he trabajado con ella en el Colegio Postel, excelente profesional, realmente excelente ser humano. Nuestro saludo también para la profe Lula, este cariño de parte de Pueblo y Arte, y gracias por haber apoyado al programa. Bueno, estas fotos estamos recordando y precisamente por el concurso también que tenemos, Roger. Es así, Carlita, es así, queremos hacer conocer a toda la población quienes nos están sintonizando en este momento. Ya ha sido publicada a través de nuestra página de Facebook en Pueblo y Arte, así usted nos va a poder encontrar un concurso de fotografía. Un concurso de fotografía, son 38 años que tiene el programa Pueblo y Arte, y ahí tenemos la imagen que hemos posteado a través de nuestras redes sociales. Es un concurso
que consiste en que usted tiene que enviarnos una fotografía con el nombre completo, una descripción de la fotografía, de qué actividad se trataba, al siguiente número que está apareciendo ahí en su pantalla. Usted tiene que enviar su fotografía hasta el martes 13 de julio. Vamos a estar recepcionando todas las fotografías en el número telefónico que usted está viendo en sus pantallas. Un recuerdo que usted tenga con el programa Pueblo y Arte. Un recuerdo que tenga, no sé, en algún evento educativo. Quizás hemos visitado su colegio. Acá en el set del programa Pueblo y Arte, usted quizás ha venido a declamar cuando era estudiante de colegio, quizás ha venido a recitar, ha venido a cantar, su colegio quizás haya venido cuando usted era estudiante. Tienen algunas fotografías acá en el set de Pueblo y Arte. Usted envíenos esa fotografía con la descripción y el nombre completo y estará ingresando al concurso, que va a consistir en el ganador, pues, que tenga la mayor cantidad de reacciones en su publicación. Pero ojo, también tiene que darle like y tiene que seguir a nuestra página. Sí, Roger, queremos estar más cerca de usted, queremos llegar a más personas también con nuestra página de Facebook, y por eso les pedimos que nos puedan enviar esta fotito del recuerdo. Seguramente usted lo tiene muy guardadito en su casa, lo tiene tal vez impreso o de forma digital. Esta fotografía, envíenos al número 786-006-86 o al 60-41-49-60 también, para que podamos nosotros subirlos a nuestra página y poder compartir con toda la gente estos momentos del recuerdo que ustedes han tenido en Pueblo y Arte. También queremos ver, seguramente van a ver fotitos muy antiguas, fotos del recuerdo. Queremos mostrar estos recuerdos también a través de nuestra página. Ahí está el número, el 786-00-686. Usted envíe esa fotito y nosotros le vamos a entregar pues también muchos premios de nuestros auspiciadores. No queremos decir exactamente cuáles, porque nuestros auspiciadores nos van a hacer llegar diferentes cortesías, pero las tres fotitos con mayores reacciones también van a tener un premio especial, ¿no? Como ahora ya estamos muy muy presentes en lo virtual, queremos seguir creciendo también a través de nuestra página de Facebook. Como lo dices, Carla, es una invitación muy cordial para todas las personas que han sido parte de Pueblo y Arte, siendo invitados, viniendo incluso como en el concurso que habíamos lanzado los años anteriores, donde han venido pequeños que sé muy bien que están atentos a todas las publicaciones que estamos teniendo a través del Facebook de nuestra página, y ya han estado llegando también fotografías que nos hace conocer también nuestra compañera de equipo, donde es necesario resaltar este dato muy importante. Las fotografías tienen que tener el nombre completo del concursante, también tiene que tener la edad y el título de la fotografía, ¿no? En la gestión que se han tomado esta fotografía, para que nosotros podamos registrarlo adecuadamente, para que podamos ya revisar incluso internamente hasta este martes 13 de julio y dar los nombres de los ganadores. Hemos empezado a lanzar, así que tiene hasta el martes para enviarnos su fotito. El martes o el miércoles ya estaremos publicándolo en nuestra página, y toda la semana ya va a estar teniendo, ¿no?, los likes respectivos, los mensajitos, todos esos detalles, para que la gente también conozca, ¿no?, este recuerdo que ustedes tienen del programa y de su participación, pues, que tenían en un set completamente en vivo, ¿no? Vamos a estar esperando hasta sus fotitos. La invitación está hecha, y también para poder compartir con ustedes algunos premios de nuestros auspiciadores, cortesías que vamos a estar regalándoles, y los ganadores se van a anunciar el 18 de julio, ¿no?, a los ganadores, y también vamos a esperar pues siempre esa aceptación, ¿no?, de toda la gente, de toda la población. Esto se va a desarrollar en el transcurso de esta semana, pero también, Roger, el viernes, que es justo 16 de julio, también vamos a tener una actividad importante. Es así, Carlita, ya estamos ultimando los detalles de nuestro acto especial que vamos a desarrollar en el Gran Salón del Museo Simón Iturripatiño. Agradecer también al administrador, quien pues muy gentilmente nos ha brindado este espacio. Este viernes a partir de las 10 de la mañana nosotros estaremos con
esta actividad, nuestro acto especial preparado por nuestros 38 años. Tendremos la presencia de nuestro director fundador, el licenciado Grover Vélez González, también algunas autoridades quienes se van a ir sumando a esta actividad que vamos a realizar a partir de las 10 de la mañana con 30 minutos. Va a ser un evento sumamente reservado, esto por el tema de la pandemia, siempre cuidando también el distanciamiento, pero lo estaremos nosotros difundiendo a través de nuestras redes sociales. En nuestra página de Facebook estaremos realizando la transmisión en vivo de este evento, celebrando los 38 años de vida del programa Pueblo y Arte, y también estaremos presenciando el anuncio que también ya ha ido anticipando nuestro director fundador, el licenciado Grover Vélez González. Esta semana ha sido muy emotiva para nosotros, Carlita, ya que ha existido mucha repercusión ante el anuncio que se ha realizado de forma ya anticipada. Muchos colegas, programas de acá de nuestra ciudad de Oruro, de distintos medios, se han solidarizado y se han contactado con el licenciado Grover Vélez González, que actualmente no está en Oruro. Él se encuentra en Cochabamba y bueno, es lo que nos permite también la tecnología. Le han aperturado varios espacios, varias entrevistas donde también han compartido muchas anécdotas de la historia del programa. Es así, queremos agradecer pues a Radio Batallón Topater, también a Radio Concierto, que estuvieron realizando este contacto con nuestro profesor, y también, ¿no?, a todas las personas que siempre nos han enviado estos saludos. Tenemos saluditos de La Paz, tenemos saluditos también de Cochabamba y también de acá de Oruro, ¿no?, que nos han hecho llegar estos saludos. Hasta también, no sé si mal no recuerdo, tenemos una carta, ¿no?, que también nos hicieron llegar desde Miami, ¿no?, de una agrupación boliviana que realiza actividad cultural allá. Muchas gracias a todas las personas que nos envían sus saludos. Muchas gracias por ese cariño, ¿no?, por esa ese espaldarazo siempre que nos dan de seguir adelante. Y bueno, como tú lo decías, el viernes entonces tenemos la actividad a las 10:30 en la Casa Simón y Patiño, y luego a las 5 de la tarde vamos a estar, pues, Roger, compartiendo un té y un brindis especial en el Café Perfecto. Gracias a Josie, ella es también la administradora de este café, y queremos agradecer pues a toda la familia quienes nos van a brindar toda una atención, y yo espero de que esta pequeña convivencia vayamos a transmitir también en vivo para que la gente conozca los ambientes del Café Perfecto. Está ubicado esto en la calle Herrera, entre Potosí, ¿no? Sí, exactamente, entre Potosí y Pagador, el Café Perfecto, donde vamos a estar compartiendo un momento especial también entre todo el equipo del programa Pueblo y Arte, celebrando estos 38 años de vida. Pero también queremos compartir nosotros nuestro mes aniversario, nuestro día, festejando y compartiendo también con la ciudadanía, con la población orureña. Este próximo sábado 16 nosotros estaremos saliendo a las calles a compartir una pequeña bebida caliente, un cafecito quizás por ahí, un matecito caliente, con quienes nos encontremos en la calle. Estaremos compartiendo y estaremos todo el equipo del programa Pueblo y Arte identificados, y pues cuidando también las medidas de bioseguridad. Sí, entonces el día sábado también esperamos pues que la población nos pueda aceptar este pequeño vasito de matecito para que puedan calentarse en la noche. Vamos a tener este momento solidario y también de compartir con toda la población y devolverles un poquito de ese cariño que nos tienen. Estas imágenes también estamos viendo, Roger, unas imágenes muy especiales de todas las agrupaciones que han dedicado muchas canciones a Pueblo y Arte. Y está Yalta y Manta, que realizó también una composición para el programa, y diferentes artistas que han sido parte de Pueblo y Arte y también, ¿no?, han dado su arte para el programa. Estamos muy, muy agradecidos con la gente, con toda la población, con todos los niños, estudiantes que siempre han apoyado al programa. Roger, también decirte de que
En esta semana hemos estado realizando una intensa actividad para la creación de la nueva imagen de Pueblo y Arte. Si bien ahora han notado algunos cambios, ¿no?, de contenido, un periodismo cultural más detallado también de todas las actividades culturales, pero también estamos ya en una etapa de producción de diferentes cápsulas que vamos a tener de artistas reconocidos en todas las áreas artísticas. Y esto es, hemos estado trabajando con el productor audiovisual César Requena. Él nos está colaborando. Él tiene realmente una visión de lo audiovisual, artístico, además que también cuenta con muchos equipos para poder realizar tomas. Y esto habíamos visto también, Roger, porque el programa sale a nivel nacional y sabemos de que tenemos que ir mejorando también en cuanto a imagen. Y estamos realizando esta producción audiovisual en esta semana de todos nuestros artistas. Ya vamos a mostrar este trabajo la siguiente semana. Y también estamos ya creando nuestra nueva introducción y cierre también del programa, ¿no? Entonces, va a ser con un estilo artístico, va a ser con un estilo desde el punto de vista y vista tal vez desde otros ojos, ¿no? El programa. Así que esperamos que esta nueva propuesta también que estamos elaborando sea del agrado de usted y que Pueblo y Arte siga creciendo, ¿no? Para que nuestra imagen también se difunda a nivel nacional y Oruro también llegue pues a la talla de diferentes producciones audiovisuales que no tiene nada que envidiar a otros programas, ¿no?, que se difunden a nivel nacional. Entonces, eso también estamos trabajando, Roger, y los saludos que nos han hecho llegar también, Roger, de la gente, de todo lado, ¿no? Entonces, eso también vamos a estar mostrando en el transcurso de la semana, estas ediciones de estos mensajes que nos han hecho llegar. Eso sí, Carlita, no esperábamos los saludos que nos han llegado. No hemos realizado invitaciones para que nos envíen saludos. Ha sido sorpresa para nosotros recibir estos saludos al programa Pueblo y Arte y al profesor Grover Vélez, estas salutaciones desde Estados Unidos, desde Cochabamba, desde la ciudad de La Paz también. Acá algunos colegas orureños quienes también hacían llegar estas salutaciones y felicitaciones al programa Pueblo y Arte en estos 38 años de vida. Así que estén atentos a nuestras redes sociales. Esta semana estaremos publicando también todo esto y también lo estaremos difundiendo ya el próximo domingo en el programa, que estaremos también anunciando quiénes serán los ganadores de nuestro concurso que ya está lanzado. Usted tiene que enviar sus fotografías con el nombre y todo el detalle de su fotografía, algún recuerdo que usted tenga, la oportunidad que tuvo acá de participar en el programa Pueblo y Arte. Son premios que nos van a estar brindando nuestros auspiciadores, pero también vamos a estar viendo la posibilidad de que también nos pueda acompañar acá en el set principal. Y Roger, también tenemos una actividad que ya se va a confirmar el día y el lugar, ¿no?, de nuestro querido compañero Cristian Vélez. Él está realizando producciones audiovisuales, hemos realizado un spot en contra de la violencia y también, ¿no?, estamos realizando un cortometraje en relación a la salud mental. Consideramos que ahora, más que nunca, debido a la pandemia del COVID-19, hay problemas, ¿no?, en cuanto a la salud mental. Si bien la salud física es importante, pero también la salud mental, aunque no se ve, pero hay problemas y también tenemos que atenderlas. Entonces, estamos realizando un cortometraje en cuanto a la salud mental y se va a difundir esto. Falta confirmar. Ya está confirmado, ¿no?, el día, Roger, para que ya la gente esté al tanto y también asiste, porque la muestra va a ser completamente gratuita. Es así, gracias al apoyo de Multicines Plaza, estaremos realizando la proyección de estas dos producciones audiovisuales, un spot y un cortometraje, que también está participando el equipo del programa Pueblo y Arte, junto a Cristian Vélez. Se están realizando toda la preparación, aún continuamos en rodaje, va a ser editado en un tiempo récord también, pero nosotros queremos hacerles la invitación para este próximo jueves. El horario lo estaremos confirmando a través de la página, estará abierto a todo el público,
y será pues en las salas de Multicines Plaza este próximo jueves. Muy bien, entonces esta invitación para que la gente esté pendiente, todo lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales. Visite el Facebook, ponga Pueblo y Arte y denle un like a nuestra página. Ahí van a estar todas las actividades y también la transmisión virtual de todo lo que vamos a tener en relación a nuestras actividades en estos 38 años de vida de Pueblo y Arte. Tantos pintores, gestores culturales, músicos que han pasado por Pueblo y Arte, y este saludo para todos ellos, y celebremos juntos estos 38 años. Es así, Carlita, y bueno, ya en la recta final del programa queremos compartir con ustedes esta entrevista que hemos tenido este pasado viernes de forma virtual a través de nuestra página de Facebook, Carlita. Sí, se ha lanzado la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo, organizado por el Taller de Arte y Cultura Claustro, y ellos estuvieron pues difundiendo esta actividad para que la gente participe también de forma virtual a todas sus actividades, ¿no? Entonces esto se llevó adelante, esta conferencia de prensa, y con motivo de este lanzamiento hemos tenido una entrevista con él y también con el artista José Luis Juaniquina. En relación a la Bienal que se viene, una Bienal internacional. Exacto, una actividad que se va a estar desarrollando acá en nuestra ciudad de Oruro, y no solo acá en la ciudad, se traslada también a los distintos municipios de nuestro departamento, el caso de Huanuni, y también una actividad que van a realizar incluso en el Salar de Coipasa. De mayores detalles pues nos va a poder usted escuchar en esta entrevista que hemos tenido este pasado viernes. Muy bien, entonces con esta entrevista nos vamos a despedir. Bueno, Evelyn, en esta semana vamos a estar con una intensa actividad con Pueblo y Arte y un aniversario también, entonces será pues hasta el siguiente domingo, Evelyn, y con todo lo mejor, y qué lindo poder tenerte nuevamente en el set y estar pues como siempre lo hacíamos, ¿no? Todos los domingos. Y vamos a estar con las pilas más recargadas todavía, porque ya va a estar el equipo completo coordinando. Sé que va a ser un esfuerzo muy grande por parte de todos nosotros quienes conformamos en esta nueva generación, ¿no?, parte del programa, pero vamos a estar muy alegres de que todos ustedes se sientan felices de poder vernos, de poder tener la presencia incluso del profesor Grover Vélez González. Así que esta sorpresa que vamos a tener la siguiente semana no se lo pueden perder. Y también nuevamente, ¿no?, hacer la invitación para que toda la gente siga en nuestra página, porque a través de nuestra página todo lo vamos a estar comentando, y esperamos que siempre usted nos apoye y también, ¿no?, apoye al programa en esta nueva etapa que se va ya a empezar la siguiente semana, con nuevas propuestas también para mejorar nuestro programa, ¿no? Es así, bueno, se vienen cambios en el programa Pueblo y Arte, como lo ha anunciado pues nuestra directora Carla González, y ustedes estén atentos a todo este trabajo que va a ir publicando también y desarrollando todo el equipo del programa Pueblo y Arte. Muy bien, entonces con esta entrevista que realizamos a través de nuestra página de Facebook, esta transmisión en vivo, nos vamos a despedir deseando pues que usted pase un lindo domingo, disfrute de la familia, disfrute del hogar, y bueno, a prepararnos también para empezar una nueva semana, una semana también muy importante, y seguramente muchas actividades. Que tenga un lindo lunes también y una linda semana que viene. Entonces, con esto nos despedimos. Esto ha sido Pueblo y Arte, una ventana abierta a la cultura. Por las calles de mi linda ciudad se respira arte y cultura. Por las calles de mi linda
difícil sonreír a la vida. Pero qué difícil que la vida te sonría. Qué fácil es buscar. Pero qué difícil encontrar. Encontrar un espacio. Un espacio singular. Un espacio para crear. Crecer. Pueblo y Arte. 37 años junto a usted. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen, buenas tardes a todos los que están pues ahora sintonizando nuestra transmisión a través de nuestra página en Facebook, Pueblo y Arte, completamente en vivo en esta tarde para usted. Desde las 6 de la tarde ya estamos pues organizándonos y viendo todo este detalle para poder llevar hasta sus casitas todas las actividades también culturales, y en este caso también una entrevista que vamos a tener con el artista Sergio Fernández y también el artista José Luis Juaniquina en relación a la Bienal de Arte que ya se viene y que va a ser en su segunda versión. Reciban este cordial saludo y un abrazo a la distancia de parte de nuestro productor ejecutivo, el licenciado Grover Vélez González, y también este saludo pues de parte de mi persona, Carla González, de todo el equipo de Pueblo y Arte, y también saludar a nuestro querido compañero también de trabajo, el licenciado Roger Tito Zubieta. ¿Cómo estás, Roger? Una tarde muy especial que vamos a tener. ¿Cómo estás, Carlita? Sí, estamos ya predispuestos para llevar adelante esta entrevista que le hemos anunciado a través de nuestra página hace días atrás. Esta mañana oficialmente se ha realizado la conferencia de prensa donde se hace el lanzamiento de esta actividad que involucra pues una serie de eventos que se van a desarrollar a lo largo de estos próximos meses. Estaremos conversando con ellos acerca de esta actividad, Carlita. Claro que sí, vamos a estar conversando con los organizadores que son parte y miembros del Taller de Arte y Cultura Claustro. Así que un saludo también para todos los artistas que forman parte de este hermoso colectivo, siempre dedicados a la cultura y también a todo lo que se refiere a las actividades, ¿no? Es difícil poder gestionar actividades y ellos lo hacen. Bueno, Roger, antes de empezar y a dar la bienvenida a nuestros artistas, queremos también anunciar algunos pequeños detalles que vamos a tener este domingo en nuestra transmisión, porque también esta entrevista se va a transmitir por la cadena Coral. Claro que sí, este fin de semana vamos a estar retransmitiendo el día de mañana, sábado ya, esta entrevista a través de Comunicación TV, al mediodía y a las 7 de la noche se va a estar difundiendo. Este domingo también estaremos con las actividades que se han desarrollado en el ámbito cultural esta semana, el reconocimiento especial que ha realizado la Gobernación y también la Secretaría Municipal de Cultura a las 5 diabladas que participan del Carnaval de Oruro. El día de hoy también se ha desarrollado una reunión importante en el Hall de la Gobernación, donde se ha estado tratando algunas propuestas rumbo al Carnaval de Oruro 2022, y pues estas actividades las estaremos reflejando también a través de las pantallas de la cadena Coral este próximo domingo. Así es, y sin duda también ya estaremos señalando todo lo que va a ser nuestras actividades de aniversario, porque este año cumplimos 38 años, Pueblo y Arte cumple 38 años al servicio de la cultura y la educación. Entonces vamos a estar con algunas actividades especiales y virtuales también que se van a difundir, así que esté atento porque terminando la entrevista vamos a anunciar estas actividades y una en particular también en la que usted va a poder participar. Muy bien, Roger, ahora sí, presentamos y les damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados. Claro que sí, nos están acompañando dos personalidades que pertenecen a este pues el grupo que se dedica a hacer teatro, también arte y cultura en nuestra ciudad de Oruro. Hablamos del Taller de Arte y Cultura Claustro. Queremos darle la bienvenida a Sergio Fernández, que nos está acompañando y está en compañía también de otra persona esta noche. ¿Cómo están? Bienvenidos, ya es primeros minutos de esta noche. Buenas noches, ¿cómo están?
Muy buenas noches, muy felices de poder estar en Pueblo y Arte, un programa tan importante de nuestra ciudad y de toda Bolivia. Mandar un saludo, ¿no?, a toda la ciudadanía y que estamos presentes para difundir nuestras actividades. Muy buenas noches y un saludo a los conductores del programa y también un saludo al profesor Grover, que con seguridad nos está viendo también. Claro que sí, y bueno, pues queremos compartir esta noche con ustedes y conversar acerca de esta actividad que, bueno, se han animado a realizarla esta gestión en su segunda versión. Esta mañana en la conferencia de prensa anunciaban pues que la gestión 2019 habrían llevado adelante esta actividad que se denomina Bienal Internacional. Queremos conocer al respecto de esta actividad, que involucra, a qué actores culturales involucra y en qué va a consistir esta actividad o en qué ha consistido en la primera versión. Ya ahora con esa experiencia se han animado también a realizar la segunda versión en esta gestión. Sergio. Bueno, el año 2019 nosotros habíamos trabajado en la realización de una Bienal Internacional de Arte aquí en Oruro, porque creíamos que Oruro y creemos que Oruro es una ciudad tan hermosa, un espacio tan increíble donde el arte y la cultura se despliegan. Sabemos que somos cuna de artistas, de gestores culturales, y creíamos que era necesario de una vez tener un evento que pueda atraer, que pueda aglutinar artistas no solamente de nuestro medio, sino también fuera de Oruro, fuera de nuestro país, así para poder recalcar y renombrar lo que somos, ¿no? Como tantos títulos que tenemos: Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad, Capital del Folclore Boliviano, cuna de artistas. Y creíamos que nosotros también, y creemos que podemos hacer este tipo de actividades. En esta primera versión, en 2019, habíamos tenido varias actividades, como ha sido el primer curso internacional de grabado, donde vinieron todo un colectivo de este Perú, estaban presentes, de este Cusco, y también de este Lima, estuvieron presentes con un curso internacional de grabado. Luego tuvimos otras actividades donde se realizó curso de contacuentos, exposiciones internacionales de arte, varias actividades de música, y pensábamos siempre poder realizar una actividad que vaya a repercutir una segunda, tercera, cuarta versión. Vamos a estar trabajando para que luego tenga una verdadera bienal donde se pueda trabajar, claro que sí, pero con las características que tiene que ver con lo que es Oruro y adecuándonos a eso, ¿no? Entonces ahora estamos en una segunda versión, muy felices, muy complacidos. En una primera versión habíamos tenido 5 países presentes, ahora ya tenemos confirmado la participación de 6 países. La pandemia nos está limitando un poco, hubiéramos tenido más, pero en el camino sé que se van a sumar muchos más, porque esta actividad empieza en este mes de agosto. Bueno, estamos empezando en realidad en julio, pero vamos a estar llegando hasta el mes de noviembre con varias actividades que tienen que ver con lo que son las artes escénicas, con la música, con la plástica, con las artes contemporáneas, muchas cosas, muchas actividades que tenemos nosotros programados para poder hacer esta actividad. Y bueno, pues para la población, quienes nos están observando en este momento, hacer una síntesis, ¿en qué consiste exactamente realizar una bienal y cuán importante también es esta actividad cultural en nuestro departamento y esta actividad que se está realizando ahora, esta gestión que se va a desarrollar por segunda oportunidad? ¿Nos pueden comentar al respecto? Bien, cuando planificamos hacer una bienal en 2019, es para hacer una bienal se realiza cada 2 años. Entonces nosotros vimos ese reto de hacer unas bienales continuamente, como se realiza cada 2 años. El 2019 lo lanzamos ya, como Sergio decía, con diferentes actividades de artistas nacionales e internacionales. En esta segunda versión, que lo teníamos planificado para principios de este año, nos ha limitado lo de la pandemia, pero de todas maneras hemos ido suspendiendo y lo estamos lanzando ahora, porque vemos que no solamente es necesario, sino que es algo que Oruro necesita. El arte, la cultura no puede detenerse, no podemos detenernos, tiene que seguir. Entendemos lo de la pandemia, lo de las restricciones y demás, pero tenemos que seguir.
Así, debido a esto, las actividades que vamos a realizar, muchas de esas se van a realizar en virtual. Y las actividades que lo hagamos presencial, por supuesto que vamos a tomar las medidas, ¿no? Y esperamos solamente el apoyo de la gente urureña. Obviamente en su momento vamos a estar compartiendo el link para que nos acompañen en las actividades virtuales y en las actividades presenciales. Según a lo que vaya flexibilizándose la restricción, vamos a ir invitando a la cantidad de gente que sea necesaria, sin aglomerar, ¿no? Y lo único que pedimos es que nos acompañen las gentes en este nuestro bienal. Y bueno, pues vayamos conversando acerca ya en específico de cada una de las actividades que se van a desarrollar en este Bienal Internacional. ¿Cuáles son las actividades que ya se vienen y se tienen planificadas más adelante? Vayamos adelantando también a la población para que ellos sean partícipes de forma virtual y también en las actividades que van a realizar de forma presencial para la población. ¿Cuál va a ser estas actividades en principio que se van a desarrollar? Bueno, el día de mañana ya arrancamos con un encuentro de rap y hip hop que se va a realizar aquí en el Taller de Arte y Cultura del Claustro, en el espacio que tenemos. Esto va a ser transmitido de forma virtual por las páginas de Facebook. Vamos a tener la presencia de La Paz, de Cochabamba, de Oruro, en un encuentro de MC en los cuales van a estar desplegando lo que es la música urbana, como es el rap y el hip hop, esto en el mes de julio. También tenemos para la próxima semana programado ya el lanzamiento de la quinta versión del encuentro artístico teatral El Golpe, que en sus inicios, esto a partir del año 1999, hicimos cuatro versiones hasta el 2002, se descontinuó, pero creemos que ya es pertinente retomar este evento, y esto vamos a estar lanzando para el mes de agosto. En el mes de agosto vamos a tener en este encuentro varias actividades. Vamos a tener un curso de danza contemporánea, también vamos a tener un curso internacional de teatro contemporáneo, va a estar Chile presente para dictar este curso de teatro, y a la vez vamos a tener el encuentro de teatro en la cual vamos a ir a lanzar la convocatoria para que todos los elencos y personas, agrupaciones de teatro puedan ser parte. Todo esto va a partir del 12 de agosto hasta el 22 de agosto. En el mes de septiembre tenemos programado lo que es el Festival Internacional de Cine y Video, donde están comprometidos países como es Francia, Venezuela, Colombia y Bolivia, en el cual se va a poder reflejar muchas temáticas de cine experimental y de video. Entonces, estos vamos a estar realizando. La característica de este final es que no solamente se va a realizar en la ciudad de Oruro, también nos vamos a desconcentrar a lo que son nuestras hermosas provincias como es Chayapata, Huanuni y varios centros mineros, los cuales vamos a estar recorriendo, exhibiendo y proyectando con estas películas que esperemos que estén presentes los productores, pero por la pandemia comprendemos que es un poco difícil. Sin embargo, vamos a estar llegando a estas poblaciones, respetando lo que es la pandemia y las medidas de bioseguridad, para que la gente de nuestras poblaciones pueda disfrutar de lo que se hace en cuanto a cine y video en otros países, ¿no? En el mes de octubre ya tenemos programado lo que va a ser un encuentro de arte contemporáneo. Estamos hablando de instalaciones, de performance, de video art, de land art, action art, lo cual nos vamos a estar trasladando al Salar de Coipasa. En ahí vamos a realizar las intervenciones artísticas, sentando sobre la nieve, lo que es nuestro Salar Orureño de Coipasa. Vamos a estar con artistas de toda Bolivia y también se van a sumar de otros países. Y en el mes de noviembre estaremos rematando con lo que va a ser también una exposición, una gran exposición a gran escala, lo que es las artes plásticas, la escultura, el dibujo, la pintura y todo lo que tiene que ver con las artes plásticas. También acolando a esto, tenemos la participación de grandes artistas internacionales y también de nuestro país que han podido traspasar las fronteras. Estamos hablando de Oso Cucumari, por ejemplo, de la ciudad de Santa Cruz, que es uno de los puntales y la punta de lanza de lo que es las instalaciones sonoras. Él va a estar trabajando dentro de una mina aquí en nuestra ciudad de Oruro para hacer una intervención, una instalación sonora con lo que él sabe hacer, desplegando su música. También vamos a tener la presencia del colectivo
clandestino que es de la ciudad de La Paz, que ellos trabajan con instalaciones, intervenciones de gastronomía, llegando al nivel superior lo que es nuestra gastronomía y nuestra culinaria boliviana. Ya tenemos espacios adecuados para ellos, ellos van a trabajar con más de 20 chefs y cocineros, los cuales van a estar desplegando este arte que a veces es delegado, que a veces no es tomado como arte lo que es la gastronomía, nosotros, pero pensamos que es algo importante poder recalcar. También tenemos la presencia de Malena, que es de la ciudad de Cochabamba, quien va a estar dictando un curso internacional de danza contemporánea. Y así hay varias actividades que tenemos, estas son las que están totalmente aseguradas, pero se están sumando, todavía estamos confirmando. La pandemia nos limita mucho, nos limita para que podamos traer artistas de esta talla, de esta jerarquía, para que puedan dar realce, renombre a lo que es nuestra ciudad. Nosotros somos muy amantes de Oruro, por eso la Bienal se llama Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Oruro. Y bueno, ese es el trabajo que estamos preparando. Vamos a estar en este julio, agosto, septiembre, octubre y terminamos en noviembre. Lo hemos separado así para que las actividades no sean juntas, no se aglomere la gente, respetando siempre y precautelando la ciudad, la salud de nuestra población. Qué bueno, son muchas actividades las cuales nos has dado a conocer. Y pues, según nos señalas, van a seguir sumándose más actividades. Qué bueno, en el aspecto del cine que nos decías, va a tener presencia internacional. ¿Podríamos adelantar un poco de cuáles son los filmes o las temáticas que se van a llegar a exponer también, no solo acá en Oruro, como nos decías? Bueno, una de las películas que tenemos, y es un documental orureño, tiene que ver con lo que se llama El Tercer Nivel. Es una producción venezolana, argentina, francesa, la cual se la ha desarrollado aquí en una mina en San José entre los años 2010 y 2012, que cuenta la evidencia de las mujeres y los hombres cooperativistas mineros que trabajan ahí adentro. Se ha hecho esta producción que ha tardado todo ese tiempo en la producción de filmación, postproducción se ha realizado durante mucho tiempo, sabemos los conflictos que hay en otros países, por eso se ha tenido que detener, pero ahora ya se tiene lista este film, que trata de lo que es Oruro, va muy concasado con la que es las actualidades, ritualidad minera, el tío de la mina, el carnaval, el trabajo sacrificado que realiza el minero en interior mina, la compañera minera, también algunos aspectos que no se toman en cuenta como el tío de la mina y la tía de la mina, un aspecto todavía no muy estudiado aquí en Oruro, sin embargo existente en la creencia en la fe minera. Entonces, este es uno de los films el cual va a estar recorriendo por nuestro departamento, no solamente en la ciudad, sino en las provincias, se va a ir exhibiendo una de las películas que está a cargo de Yanilu Ojeda, una compañera de Venezuela, la cual nos ha podido hacer esta producción, que ha tardado mucho tiempo en su trabajo, pero bueno, ya lo tenemos listo y va a ser devuelto aquí a nuestra ciudad para poder ser disfrutado por nuestra población. Qué bueno, qué bueno. Y las salas ya están previendo todo ese tema de la logística, también anunciar quizás dónde van a ser expuestas estas películas, estos filmes. Por cuestiones de la pandemia todavía estamos ubicando espacios. En Chayapata, por ejemplo, tenemos la logística que hace Ezequiel Chile Jauregui, que es parte del taller de arte y cultura claustro. Tenemos fichados varios espacios que tenemos en allá, incluso el propio espacio que él tiene en allá, para ver cuál va a ser la logística y el tiempo adecuado cuando en las restricciones de la pandemia para poder ver cuáles son los, cómo se pueda mover, si se puede llegar a un aforo de más de 10 personas, ver ese tipo de cosas, o tal vez hacerlo al aire libre proyectando para que la población de esos lugares pueda verlo. Entonces, todavía eso se está trabajando, eso va a ser en el mes de septiembre, tenemos un par de meses más para terminar, pero ya tenemos programados, son varios filmes que vamos a estar llevando a esas poblaciones. Es complicado la logística, la pandemia, vuelvo a repetir, aunque suena muy resonante, pero bueno, impide hacer ciertas cosas. En último caso, vamos a tomar las herramientas virtuales si no podemos llegar a la población. Pero también creemos que hay muchas limitantes, mucha población no puede conectarse a los medios virtuales, tener un celular de punta, de tecnología, o tener las megas es complicado para la gente, principalmente en las provincias, así que hay que adecuarnos. Pero nosotros lo que queremos es llegar a la población de manera presencial, pero si no se hiciera hay que recurrir a este último medio que sería lo virtual. Bueno, vamos a estar haciéndolo, pero lo importante es llegar a nuestra población, principalmente ahora queremos es concentrarnos e ir a las provincias. Qué bueno, Sergio. Adelante, Carlita. Sí, qué bueno, Sergio, que estés impulsando, ¿no?, estas actividades y principalmente con todas las artes.
siendo muy amplio, ¿no? Yo creo que eso también es parte del concepto de bienal, ¿no? Tal vez en nuestro contexto estamos más acostumbrados a poder escuchar festival o encuentro, ¿no? Y bienal tal vez nos suene un poquito extraño. ¿Nos puedes explicar acerca de este término y el concepto que encierra precisamente el organizar un bienal? Bueno, una bienal, como su nombre lo dice, bi quiere decir dos, la última término de la palabra bienal quiere decir cada dos años. Principalmente se habla o se dice de actividades artísticas. La primera bienal y la más grande que se ha desarrollado a finales del siglo XIX ha sido la Bienal de Venecia, que hoy en día es la bienal más grande del mundo. Otras bienales como la de Sydney en Australia, o la de Río de Janeiro en Brasil, o la de Estados Unidos en Miami, son las más grandes que existen a nivel mundial. En Bolivia tenemos bienales grandes como, por ejemplo, la Ciudad en La Paz, Contextos en Cochabamba, o la Bienal de Arte Contemporáneo en Santa Cruz. En Oruro no la teníamos, entonces nosotros hemos querido poder hacer una bienal donde no solamente tenga la característica de artes plásticas, porque cuando hablamos de bienal, generalmente se habla solamente de artes plásticas. La Bienal de Venecia, por ejemplo, se realiza, su tema principal son las artes plásticas, pero adyacentemente se realiza la Bienal de Teatro, la Bienal de Danza, la Bienal de Cine, pero también la más publicitada, la Bienal de Arquitectura. Nosotros creemos que en este contexto tenemos que abocarnos más a lo que le llegue al público, por eso ahora hemos preparado la Bienal de Cine. Dentro de la Bienal estamos con el Festival de Cine, el Encuentro de Teatro, los Encuentros de Música, no lo había anunciado antes, pero vamos a tener música rock, metal, vamos a tener música experimental, pero también música autóctona, ¿no? Entonces, es una serie de actividades que quieren llegar a la mayor población posible, porque eso somos como cultura diversos. Entonces, ¿qué es una bienal? Es un encuentro que cada dos años reúne a las artes. En este caso, la Bienal de Oruro va a reunir cinco tipos de artes. Estamos hablando de la música, las artes plásticas, estamos hablando del cine y video, las artes escénicas, la danza. Entonces, en esto queremos englobarnos, ¿no? Básicamente, esa es una bienal. Bueno, y José Luis Juaniquina, ¿cuántos son los que forman parte del taller de claustro que van a ser parte de toda la logística? ¿Quiénes, tal vez algunos nombres podemos señalar para que la gente también conozca a todo el grupo y sepa que son pues un grupo tan, tan lindo, que realiza tantas actividades y que también son artistas, ¿no? Los que forman parte y del taller de cultura claustro. Sí, bien, estamos sobre la base de 12 personas, que muchos de ellos están en provincia, ¿no? Viven en provincia como en Huanuni o en Chayapata, con quienes estamos coordinando estos eventos. Entre ellos, mira, te puedo nombrar, entre los que damos a la cabeza ya nos conocen, Sergio Fernández, mi persona, José Luis Juaniquina, Jimena Gutiérrez, está en Huanuni, está nuestra amiga Lucy Contreras, en Chayapata está Ezequiel Jauregui y así, ¿no? Entonces tenemos todos los componentes que están trabajando acá. Obviamente, pues, generalmente nos ven solo a nosotros, pero todos están trabajando, todos van a colaborar en este movimiento que es, como ya lo habrán escuchado, de varios meses, varias actividades, todos van a participar en un sectorcito, por lo menos van a apoyar. Y lo único que queremos es que el público dureño nos acompañe, porque estamos trabajando para ellos, para mostrar que Oruro también tiene esa fuerza y tiene la capacidad de poder realizar eventos como estos, ¿no? Que realmente conocemos que se realizan solamente en la Troncal, que decimos que es en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, pero nosotros siempre pensamos en Oruro, porque somos de acá, ¿no? Somos de Oruro, nosotros hemos formado aquí y queremos traerle esto a Oruro. Y el Taller de Arte y Cultura Claustro, con todos sus componentes, hace ese esfuerzo sin el apoyo de, digamos, de autoridades políticas, más es la voluntad nuestra la que nos lleva a hacer esto para que Oruro tenga este nivel, ¿no? de presentaciones artísticas mixtas de diferentes ramas. Sí, así es, complementar a lo que decía José Luis, tenemos una gama de artistas, por ejemplo, está Dan Arrieta, que se ha sumado al colectivo, quien está realizando las artes, y cómo no olvidarnos de
Marcelo Martínez, Marín Martiague, quien ha estado en el colectivo tanto tiempo, y ahora estamos trabajando más, tenemos mucha más gente que está fuera, por ejemplo, Rubén Villazuel, que está también dentro del colectivo, otras personalidades más del arte, todos son dentro de las artes prácticas, pero también del arte contemporáneo, que están trabajando, y bueno, y queremos saludar a todos los componentes del taller de arte y cultura Claustro, que gracias a ellos, gracias al apoyo que nos dan, nosotros solamente somos la cara visible, digamos, para las entrevistas, sin embargo, ellos son los que hacen todo lo que esto pueda ser posible, porque creemos que como orureños tenemos que dar mucho, porque el tiempo es corto, pero hay tantas cosas por hacer y a veces no alcanza el tiempo, pero bueno, hay que darle nomás el hombro, y si nosotros sabemos hacer arte, bueno, gestionemos arte. ¿Cómo va a ser la modalidad para que la gente participe, para que la gente se contacte con ustedes, obtenga el link tal vez de alguna transmisión, tal vez alguna página que tienen que dirigirse o números telefónicos para que la gente que está interesada en participar les pueda contactar a ustedes? Ahí en la pantalla podemos apreciar el logo que tenemos para esta versión de la Bienal. Tenemos una página que se llama BIO, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Oruro. Pueden dirigirse a esa página, también a la página del Facebook, como es Taller de Arte y Cultura Claustro, o a las páginas individuales, Jimena Gutiérrez Oruro, José Luis Juanequina o Sergio Fernández. Esas son las páginas que pueden dirigirse. También tenemos nuestros números de WhatsApp, que lo publicamos constantemente en estas páginas. ¿Cómo se va a adherir la población? Nosotros estamos sacando, como el día de hoy, ya las convocatorias, vamos a tener la convocatoria ya virtual de lo que es el quinto encuentro de teatro, El Golpe, que lo vamos ya a lanzar la convocatoria para realizar en agosto. Vamos a sacar los links correspondientes para que, si se va a hacer presencial, si la pandemia y la restricción no nos dejan, pueda ser presencial. Caso contrario, lo vamos a hacer virtual, y los links siempre van a estar publicados en las páginas de Facebook, principalmente en la página de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Oruro o en la página del Taller de Arte y Cultura Claustro, donde puedan apreciar, va a ser totalmente libre, no vamos a cobrar ni un solo peso, absolutamente nada, para que toda la gente pueda apreciar, ¿no? Vemos que se hacen eventos que se cobran, nosotros somos una organización sin fines de lucro, nosotros tenemos nuestros propios trabajos, pero queremos aportar para que la gente pueda ver arte, ¿no? Y quisiéramos que, ojalá que la pandemia nos deje para que las actividades sean libres, para que la gente pueda venir a los espacios que vamos a habilitar, que puedan disfrutar del arte en estos varios contextos, teatro, música, cine, video, danza, y todo lo que tiene que ver con lo que es esta Bienal. Y bueno, pues algunas actividades que también nos mencionaban que van a ser muy importantes desarrollarlas, el Salar de Coipasa está siendo tomado como un escenario principal. ¿Cuál es la logística que están desarrollando para ese día? ¿Quiénes van a ser los que se van a presentar en esa jornada? Bueno, hemos ya tenido una organización interna, la cual vamos a hacer, que nos vamos a reunir artistas tanto de Oruro, también de toda Bolivia, y esperemos que puedan llegar artistas internacionales. Esto va a ser un poco más del ámbito contemporáneo, de artes contemporáneas. Estamos hablando de la instalación del performance, del video art, del land art, del action art, el cual vamos a trasladarnos a Coipasa, y en ahí vamos a poder desplegar este tipo de expresiones artísticas muy en boga hoy en día, tal vez muy poco conocidas aquí en nuestro medio, pero en otros países que tienen mucha fuerza. Vamos a trasladarnos al Salar, y en ese manto blanco coronado por nuestras montañas, nuestros cerros, el volcán Tunupa y todo lo demás, vamos a poder hacer intervenciones no invasivas, respetando la ecología del lugar, donde podamos desplegar nuestro arte para que se pueda dejar soberana y constancia que ser parte del Salar boliviano pertenece a nuestro departamento, ¿no? Lo mismo también queremos hacer con lo que va a ser la Exposición Internacional de Arte, que se va a repetir. La temática de la Bienal es cultura, arte y pandemia, que es una temática inevitable, pero también tomando soberanía sobre nuestras danzas de nuestro folclore orureño principalmente, como son la Diablada y la Morenada, en la exposición que vamos a preparar. También ya sacamos la convocatoria, paulatinamente estaremos subiendo nuestras páginas para que todos los artistas se puedan sumar y mostrar que Oruro es básicamente la capital del folclore boliviano y obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Estas dos actividades son
terminando octubre, empezando noviembre, para poder rematar y poner la cereza a esta torta, coronando con la última piedra lo que es la Bienal de Arte Contemporáneo de Oruro. Hay mucha expectativa, yo estoy segura de que la gente ahora ya se está informando también acerca de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Orureño, y sin duda yo sé que ya les van a ir contactando también para ser parte de todas estas actividades. ¿Qué diferencia, más allá de lo virtual, hay con la primera versión, con esa experiencia de la primera versión que se tuvo, y qué es lo que ahora en esta Bienal lo están mejorando y están preveyendo todo, ¿no?, para que no se cometa los errores tal vez que se tuvo en la primera versión? Sí, bueno, la primera versión obviamente ha sido más presencial. Hemos estado con cursos, hemos estado con exposiciones, mucha gente, hemos estado muy felices porque ha habido muy buen movimiento sobre el trabajo que hemos hecho. En esta segunda versión obviamente hemos planificado mucho más, pero por razones obvias y se nos impide hacer esta situación. Hubiésemos querido mostrar mucho más, mejor el trabajo, pero no se puede, estamos simplemente a merced de lo que digan las autoridades sobre las restricciones. Ustedes saben cómo están, ¿no? Hoy día estamos hasta las 8 de la noche, mañana pasado podemos estar hasta las 10 o de repente hasta las 5 de la tarde, entonces estamos muy limitados, pero obviamente respetamos toda esa parte. Hubiésemos querido mejorarlo muchísimo más, teníamos muy buenas ideas, pero tenemos ahora que regirnos a lo que dicen nuestras autoridades sobre la pandemia y vamos ligado a eso, no nos queda de otra. Hubiésemos querido hacer todas las presentaciones abiertas. Y bueno, pues qué bueno que ya vayan concretando también estas actividades. Adelante, adelante, sí, teníamos un problema con el internet. Y bueno, pues Carlita, queremos continuar también con esta entrevista. Hemos tenido un pequeño delay con el internet, con las conexiones que a veces fallan. Hemos tenido también este problema en algunas oportunidades. Bueno, qué bueno que ya se vayan concretando también estas actividades de la Bienal Internacional en su segunda versión en nuestra ciudad de Oruro, llevado adelante por Taller de Arte y Cultura Claustro. Son varias personas quienes se están movilizando para desarrollar una serie de actividades en el ámbito del teatro, el cine, nos han señalado, y otras ramas artísticas que también no han sido tomadas muy en cuenta, incluso el tema de la gastronomía que nos señalaban, y estaremos nosotros como programa Pueblo y Arte atentos también a cada una de estas actividades y estaremos en la cobertura de estas actividades que se desarrollen de forma presencial, Carlita. Claro que sí, y nuevamente no he llamado a nuestras autoridades de poder apoyar este tipo de eventos, ya que si bien no hay muchos recursos económicos, pero también dar un apoyo significativo, ya sea hasta un apoyo moral, ¿no?, a este tipo de actividades para que se lleven adelante, ¿no? Para terminar esta pequeña entrevista, Sergio, nuevamente muchas gracias y felicidades por las iniciativas. Tal vez algún dato que quisieran decir ya para cerrar esta entrevista. Bueno, nosotros queremos agradecer, y si bien a veces no hay el apoyo que se espera, creo que ya estamos mayores de edad, ya estamos grandecitos como para poder seguir a veces, perdón que se diga el término, mendigando colaboración. Creo que como organizaciones civiles podemos y tenemos la capacidad de hacerlo, sin embargo también pedir a las autoridades que puedan apoyarse. Queremos apoyarnos, queremos agradecer al Museo Simón y Patiño, a la Universidad Técnica de Oruro, por brindarnos el apoyo que se hace. Ha sido difícil contactarse con las autoridades, tanto de cultura de la gobernación como del municipio. Sin embargo, vamos a seguir visitándoles para que puedan ser parte de este evento y que podamos llegar a la población. Yo creo que no se trata esto de dinero. Organizar un evento de esta clase no se trata tanto de dinero, sino más es la voluntad política
Nosotros ya tenemos experiencia. Cuando hay decisión, cuando hay voluntad, cuando de verdad se quiere hacer algo, se lo hace. Tal vez pensamos que hay que presupuestarlo, hay que darle plata. A veces no es eso. Como tú decías, el apoyo moral, el apoyo de vamos adelante, es más importante que poder hacer esto, porque se pueden hacer actividades. ¿Qué necesita el artista? Necesita poder difundir su obra. Luego de ser difundida su obra, ya va a poder ser adquirida su obra. Mientras no se pueda hacer esto, no va a poder el artista vivir, porque los artistas necesitamos vivir del día a día, necesitamos poder tener lo que toda la población tiene, ¿no? Entonces nosotros creemos que, aparte de la queja, a veces no nos gusta quejarnos tanto, mejor es trabajar, hacer y hacer y seguir en esto, y por eso es que hemos preparado este tipo de actividades. Muchas gracias a tu programa por olvidarte, por respaldarnos en esta actividad. Carlita, sí, a ustedes las gracias, Sergio, por también disponer un tiempo para compartir con el programa las actividades que se vienen y se van a aproximar muy pronto, con todo el apoyo de todo el equipo y de trabajo que tiene el Taller de Arte y Cultura Claustro. Desearles y augurarles todos los éxitos en cada una de estas actividades que van a desarrollar a lo largo de estos próximos meses. Bueno, José Luis Juaniquina, también, ¿no?, un saludo para ti, un abrazo a la distancia, y a seguir adelante y a seguir pues contribuyendo para que en Oruro haya eventos de magnitud, no eventos aislados o eventos que pasan desapercibidos. Creo que siempre ha habido esa fuerza de claustro, todos los eventos siempre han tenido repercusión, los hemos acompañado también en lo que ha sido la premiación de los murales, ¿no?, con tan lindas actividades que han tenido. Así que nuevamente este apoyo para ustedes, José Luis. Bueno, Carlita, creo que hemos tenido un problema con el audio, pero ya estamos próximos nosotros a cumplir los 38 años de vida del programa Pueblo y Arte. Ha existido un tanto de repercusión esta semana, ante todo, ante el anuncio que también hacía nuestro fundador de forma anticipada también a través de las redes sociales. Ha tenido bastante repercusión, bastante cobertura en distintos medios de comunicación y distintos programas, Carlita. Sí, pues bueno, después de haber tenido esta linda entrevista con José Luis Juaniquina y también Sergio Fernández, lamentablemente tenemos que terminar la entrevista por motivos también técnicos. Sin embargo, les enviamos y les auguramos, como hemos señalado ya, todo lo mejor, ¿no?, para la Bienal que vamos a tener internacional aquí en Oruro. Y bueno, haciendo referencia a lo que tú decías, que es realmente también algo muy bonito para nosotros el celebrar un año más de Pueblo y Arte, un año más de trabajo en favor a la cultura y a la educación. Y como tú decías, sí, don Grover ha tenido pues estos mensajes de agradecimiento de parte de toda la comunidad artística, ya que hemos tenido, ¿no?, ya a principios de este año ya su retiro definitivo del programa o de las pantallas de la televisión, no del programa, podemos decir, ¿no?, sino de las pantallas. Él está disfrutando de unas vacaciones, si se quiere, y también, ¿no?, va a seguir trabajando con nosotros, pero de una manera más pasiva y siendo parte también de Pueblo y Arte, ¿no? Entonces, este retiro de las pantallas, él lo quiere realizar de una forma muy bonita, y también el programa quiere, ¿no?, organizar algo muy, muy, muy especial. Este 16 de julio, en la fecha de nuestro aniversario, vamos a tener unas actividades importantes. La primera va a ser que el día jueves, el 15, vamos a tener una actividad importante, ¿sí? Antes de anunciar todo aquello, pues vamos a ver si podemos contactarnos con el profesor Grover. Él se encuentra en la ciudad de Cochabamba, nosotros estamos en Oruro. Estamos prestos ya a anunciarles un cronograma de actividades que vamos a realizar todo el equipo de Pueblo y Arte, alrededor de 10 personas quienes se conforman actualmente todo este equipo
entre camarógrafos, realizadores, periodistas, presentadores, todos los que componen el programa Pueblo y Arte. Pero Carlita, ¿qué te parece si vamos a escuchar en este preciso momento una de las canciones que había compuesto una agrupación orureña para el programa Pueblo y Arte? Recordemos que hace más de 10 años atrás el programa Pueblo y Arte ha presentado un disco completo con varias canciones que le han dedicado bastantes artistas, entre ellos Raimi Bolivia, Lilian Magne, ha estado el grupo Enclave, Yajta Infanta. Exactamente, y vamos a escuchar esta versión de la agrupación Yara cuando el programa Pueblo y Arte festejaba los 25 años de vida, Bodas de Plata, en el set principal de Canal 13, cuando aún se encontraba en la calle 6 de Octubre y Cochabamba. Escuchemos esta canción a Pueblo y Arte, el grupo Yara, y luego de esto estamos anunciando todas estas actividades que vamos a tener en nuestra semana aniversario. Talentoso y que nos llena de orgullo a todos los orubeños. Aquí está con nosotros Yara en Pueblo y Arte y los aplausos del público. Yeah.
Un fuerte aplauso al grupo Yara. De verdad, muchas gracias, Amiro. Muchas gracias a todos ellos. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte.